¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Qué gusto saludarles desde el campo en el Estadio Alfonso Lastra Ramírez, en el palco principal, para llevarles a cabo la jornada 14, la continuación entre Atlético de San Luis y las Esmeraldas de León. Aquí se van a enfrentar en este campo que luce extraordinario. 13 grados centígrados, jornada 14 de dos equipos que no les ha ido nada bien en este torneo Guardianes 2020, pero que hoy buscan un resultado positivo, favorable. Nos encontramos frente a un León que ha hecho muchos cambios en su alineación titular. Me da mucho gusto saludar en esta transmisión a Jazz Viramonte. Jazz, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Edgar. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos ustedes a esta transmisión. Ya lo dijiste, dos equipos que están necesitados de unidades para mantener la posibilidad de colarse por ahí a la fiesta grande de este Guardianes 2020. Atlético de San Luis con 10 unidades y el conjunto de León con uno menos, por lo cual estarán muy disputados estos tres puntos el día de hoy en esta cancha del Estadio Alfonso Lastra Ramírez. Oye, pues me agrada bastante. Jugadoras a observar, Isabel Casís, esta chica que es la goleadora del equipo del Atlético de San Luis, creo que será un dolor de cabeza para las Esmeraldas de León, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo por lo que nos ha demostrado en los anteriores partidos y que seguramente el conjunto de las Esmeraldas de León estará pendiente de lo que pueda hacer la número 14 de Atlético de San Luis, que por cierto estuvo convocada a la selección mexicana. Oye, llama la atención que ni en la alineación titular ni en la banca aparece un pilar en la defensiva del equipo León. Estamos hablando de Claudia Cid. No está Jazz Viramontes. Sí, ya lo decías, la número 3 del conjunto de León no aparece el día de hoy, incluso ni siquiera entre las jugadoras suplentes para este partido. Varios movimientos ya de entrada les podemos adelantar que hay 5 modificaciones en el conjunto dirigido esta noche por Salvador Bravo con respecto al partido anterior ante el conjunto de Querétaro, el cual perdieron. Perfecto, pues quédense con nosotros que será una noche bastante, bastante buena. Voy hasta el terreno de juego porque allá se encuentra Aurora Hernández. Aurora, ¿cómo estás? Bienvenida a la transmisión especial en el canal de YouTube del Atlético de San Luis. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches, Jazz y toda la gente que nos sintoniza en esta jornada número 14 de la Liga Femenil, el torneo Guardianes 2020. El día de hoy el Atlético de San Luis recibe al conjunto de León, las Esmeraldas, que como ustedes bien mencionaban, pues ninguno llega en su mejor momento, y a pesar de que hay solamente un punto de diferencia entre ambas escuadras, pues bueno, el conjunto de Atlético de San Luis se coloca en la 13ª posición de la tabla general, mientras que el conjunto de León se ubica en la 16ª, así es que sin duda alguna, pues bueno, sumar puntos en esta cancha será de vital importancia para ambos entrenadores. Nos espera un gran partido, así es que los invitamos a que sigan con nosotros en el canal de YouTube del Atlético de San Luis. Bueno, creo yo, Jazz Viramontes, Aurora, compañeros, quienes nos están viendo, que quien tiene esa responsabilidad es más el equipo de Rigo. La verdad, Rigoberto tiene un vendaval si el día de hoy no le va bien, porque es su cancha, es su campo. Las jugadoras ya conocen qué es ganar aquí en el Alfonso Lastras, que es empatar con un rival como las Chivas Rayadas del Guadalajara, que lo tuvimos en el anterior partido dentro de esta cancha, y la verdad fue un partido muy emotivo, y estas chicas se llenan de eso precisamente, de mucha emotividad. Sí, claro que sí, ya lo mencionabas, precisamente hablando de equipos fuertes, de rivales importantes en este torneo, el partido anterior le sacaron el empate de último minuto a Chivas, y Melina Vázquez era lo que decía en entrevista en la semana, que les dio muchísima confianza el poder sacar este resultado ante uno de los equipos que normalmente se está peleando no solo los primeros lugares de la tabla general, sino el poder llevarse el campeonato de este torneo. Bueno, pues, jornada 14, Atlético de San Luis frente a León. Aquí lo vas a tener en el canal de YouTube. Pongan sus comentarios, saludos, peticiones y todo. Estaremos dándole lectura. Ya regresamos para conocer las alineaciones y dar el inicio de este encuentro. Empecé a creer por una pelea. Octavos de final. Íbamos perdiendo. El coreback lanza el balón al fondo. Y cuando viene, que le clava un gancho.
No creí. Yo pude. Justo lo que le metí en caliente.mx. Descarga la app, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Lo pediste y está de regreso. El Diablo y Angus Burger. Con carne 100% black and, rodajas de jalapeño, jalapeños empanizados, tocino y salsa habanera. Cae en la tentación con el regreso de El Diablo Big Angus Burger. Solo en Carl's Jr. ¿Sabes lo que muchas personas están haciendo hoy con su Telcel? Hoy cientos de productores y comercios utilizan plataformas para hacer envíos directo a domicilio. Y miles de estudiantes han seguido aprendiendo. Además de que otros que nunca se habían metido a internet, ya comparten lo que más les apasiona. Porque hoy como nunca, gracias a la tecnología, a la conectividad y a la mejor red, hemos podido seguir adelante. Hoy han surgido nuevos programas de podcast y la gente está creando más contenidos en video que nunca. Hoy están haciendo cientos de nuevas ofertas de comida para llevar. Los amigos que vivían lejos han podido estar cerca. Las personas han encontrado nuevas maneras de viajar y conocer México. Y hay más grupos de deportistas que nunca. Hay muchas personas que se preguntan cómo será el futuro y no se han dado cuenta que lo están construyendo hoy. Porque lo que nos emociona nos impulsa a estar siempre en movimiento. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Bueno, tenemos una base de arroz blanco con salmón y verduras. Digo, es importante para el momento de la recuperación lo que son los carbohidratos y la proteína que, bueno, en este caso tenemos el salmón acompañado un poco de verdura. Digo, hay que cuidar la cantidad de sodio que estamos consumiendo. En caso de deportistas no hay problema porque la ingesta se eleva por las pérdidas de electrolitos que estamos teniendo en caso del sodio, como les decía, por la soya. Tenía aquí una maravilla, tenía aquí. Bueno, de regreso desde el Estadio Alfonso Lastra Ramírez, listos para conocer las alineaciones del partido, Yasmina Montes. Así es, Edgar, ¿qué te parece si arrancamos con el equipo visitante, el conjunto dirigido por Salvador Bravo esta tarde, noche, que ya lo decías, 13 grados centígrados en esta cancha? El día de hoy sale en la puerta María de Los Ángeles Martínez, con el número 4, Liliana Sánchez, el 5 le pertenece a Brenda Esmeralda Díaz, con el 7, Sonia Vázquez, Lucero Jimena Cuevas, la goleadora de este equipo con el número 10. Como capitana arranca el encuentro Daniela Calderón con el número 14. El 15 para Paulina Adriana Pérez, Yasmín Araceli Álvarez tiene el número 16. El 18 para Dalia Nailea Vidrio. El 23 para Guadalupe Vanessa Sánchez y con el número 24, Brenda Noemí Vira Montes. Este es el 11 titular del conjunto de León. Bueno, pues habrá que conocer quiénes son las de casa, Jazz. Claro que sí, en la portería Cintia Monreal no estuvo el partido pasado, nuevamente Rigo Esparza le había dado la oportunidad a Heidi González y regresa a tomar la titularidad. Con el número 3, Paola Lapolla Urbieta, con el 4, Kenia García, el 5 le corresponde a Citlali Hernández, con el número 7 y capitana de este equipo Daniela Carrandi, el 8 es para Caro Cepeda, con el 14 Isabel Casís, el 16 para Paola Alemán, con el 17 salta a la cancha Edith Carmona, el 18 le pertenece a Kimberly Reséndiz y con el número 19, Melina Vázquez. Bueno, pues una alineación de el Atlético de San Luis que Rigo usa comúnmente. La verdad, no hay cambios, pero por otro lado, en el equipo de las Esmeraldas de León, la verdad, el profe Salvador Bravo sí hizo 5 cambios. 5. Son muchos, así que esperamos a que dé la hora, que eso esté esperando la silbante de este encuentro, quien es Diana Estefanía Pérez Borja, el asistente número 1, Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, el asistente 2, Jorge Alfredo Rivera Matías, y aquí Diana Estefanía dice, ¡vámonos! ¡Silba la árbitro! ¡Rueda el balón que comienzan las emociones! En la cancha del Estadio Alfonso Lastra Ramírez, jornada 14 de este Guardianes 2020, Atlético de San Luis contra León.
Y vaya, se espera un partido en donde ambas saquen la casta, saquen el orgullo. Ambos son equipos, Jazz Viramontes, Aurora Hernández, que les gusta pelear, tener garra, como en este caso de León. No se dan por vencidas y eso es algo que se agradece infinitamente en este fútbol femenil. Y te voy a decir algo, en cualquier liga del mundo, como jugadores, jugadoras, profesionales, es algo que es sumamente agradable. Aquí está con el balón Paola Alemán, con el disparo Daniela Carrandi, que termina en las manos de María Martínez. Y hay saque de banda para el Atlético de San Luis. Sí, la primera aproximación por parte del equipo de San Luis. Y ya lo decías, dos equipos que nos tienen acostumbrados a demostrar garra en los partidos y que en el caso de Atlético de San Luis le ha valido darle buenos sustos a equipos importantes y el empate contra Chivas en la jornada anterior aquí en esta misma cancha. Bueno, con el balón cortando el Atlético de San Luis y habrá saque de banda para las Esmeraldas de León. Quien sacó ese esférico fue Edith Carmona, que corre, híjole, una eternidad. Saludamos en el terreno de juego a Aurora Hernández. Aurora, con mucho frío, te veíamos en la previa de la transmisión con una chamarra bastante, bastante coqueta y pues lista para que en cancha nos des todos los pormenores. Y pues bueno, yo creo que de que siempre decíamos, es que hace mucho calor y el sol está pegando a plomo, pues bueno, ahora dijeron, les ponemos partido a las 8 de la noche. El frío, fíjate que está leve, ha hecho más frío en días anteriores y bueno, creo que exageré con mi chamarra, yo pensé que iba a ser más frío, que siempre nos agarra desprevenidos, pero no, está eso a gusto. También que anduve dando algunas vueltas por aquí por la cancha, entonces estoy entrando en calor también, pero ya listísima para llevarles todos los detalles de este gran partido entre Atlético de San Luis y el Club León Femenil. Bueno, quien tiene el balón es la Polla Urbieta, que más adelante, al medio tiempo, esperen algo especial de la Polla Urbieta. Todos los días se aprende algo, pero atención que viene el conjunto de León por el sector de la derecha, el disparo que Heidi González con la rodilla termina atajando de manera correcta. Es Cintia Monreal, Cintia Monreal. Yo me quedé con Heidi. Hubieran visto cómo me vio Jazz Viramontes. Cintia Monreal. Ahora sí, Jazz. Sí, era lo que mencionábamos al inicio del partido, que Heidi González recibió nuevamente la oportunidad en el partido anterior de tomar la titularidad de la portería, pero para este partido ya está de nueva cuenta la doctora Cintia Monreal, cuando vemos en la cancha a una de las jugadoras del conjunto de León que tiene que recibir la atención médica. Oye, es que el frío atrofia, un poco, pero acá tenemos a la guerrilla simulada, hay una bocina justo en el centro del campo, debajo de la zona hospitality, como le llaman aquí nuestros amigos del Atlético de San Luis. Y esa bocina está ambientándonos a todos. Sentimos como si hubiese pues una cantidad considerable de personas. No la hay, por lo que todos ya conocemos, que es esta pandemia que enfrentamos. Te invitamos a que te sigas cuidando, a seguir usando el cubrebocas, a seguir haciendo caso a estos protocolos que nos ha indicado la Secretaría de Salud. Y pues para pronto salir de esto. Voy contigo, Aurora Hernández, porque hubo por ahí una jugadora que sale del terreno de juego de parte de las Esmeraldas de León. Voy contigo, Aurora. Ahora sí me escuchas. No nos escucha Aurora Hernández. Más adelante iremos con ella. Es la número 10, Edgar. Lucero Cuevas, Lucero, la goleadora de este equipo. Tiene ya 4 tantos en lo que va del Guardianes 2020 y parece que no va a haber mayor problema para que se incorpore de nueva cuenta al terreno de juego. Bueno, Atlético de San Luis con el esférico. Kenia García busca por allá a la Polla Urbieta, que hablábamos bien de ella y siempre pasa, Jazz. Hablas bien de una jugadora y trácatelas, ¿eh? Y también el varonil, siempre pasa eso. Dalia Vidrio con el balón, metiendo un centro que Cintia Monreal tiene sin ningún problema, la doctora. Oye, me llama la atención lo de Edith Carmona, que baja también. Paola Alemán. Ayudan al equipo en ambos extremos, Jazz Viramontes, y eso debe ser de mucha ayuda para cualquier técnico, ¿no? Técnico en el fútbol mexicano. Sí, que ya lo hemos comentado también en partidos anteriores,
la labor que les pide Rigoberto Esparza a todas sus jugadoras, que sin importar la posición que ocupen, en el momento en el que se necesite bajar a recuperar un esférico o apoyar en la parte baja, lo hagan incluso las delanteras, claro que sin descuidar la posibilidad de los contragolpes, que es lo que le ha salido muy bien a este equipo desde que empezaron en esta Liga MX. El factor sorpresivo, el aprovechar los contragolpes y el aprovechar la rapidez que tienen jugadoras como Daniela Carrandi también está Estefanía Izaguirre para sorprender a sus rivales. Bueno, por ahí tenía el balón Dani Carrandi precisamente, y por acá Caro Cepeda comete una falta que es a favor de las Esmeraldas del León. Aurora Hernández, ojalá que nos escuches. Voy contigo, platícame cómo están ambos técnicos en las bancas. No tenemos conexión aún con Aurora, perfecto, al ratito iremos con ella. Por acá con el esférico, jugadora 18, Dalia Vidrio, que se le escapa el esférico. Oigan, 13 grados centígrados, sensación térmica de 12 en la capital potosina. Frentes fríos que se avecinan, aún tormentas y ahora, vaya, huracanes, etcétera, etcétera, que tenemos a lo largo de toda la República Mexicana, para darle la bienvenida al mes 11 ya de este 2020. 6 minutos de tiempo corrido y te invitamos a que visites la tienda oficial del Atlético de San Luis. Si eres abonado, obtienes 10% de descuento en toda la tienda. Este Buen Fin aprovecha las promociones que Atlético de San Luis tiene para ti. Sigue las redes sociales oficiales del club para conocer más detalles. Sí, que no se pierdan las promociones que tiene la tienda oficial para que se surtan de productos. Ya lo decías, ahora que viene el frío, las sudaderas, las bufandas, sí, para que puedan lucir los colores del equipo. Me agrada bastante, ¿eh? Bueno, pues, oye, sí extraño la guerrilla, ¿eh? Sin duda, caray. Y aquí escucharlos en bocina es extraordinario, sumamente. La Pollo Urbieta con el balón desde atrás, pasando hacia la media cancha del Atlético de San Luis con Citlali Hernández. Citlali Hernández hasta el terreno de Melina Vázquez, jugadora número 19. Tiene nuevamente a Citlali Hernández. Más adelante Isabel Casís. Isabel Casís por el sector de la derecha, enfrentándose a las Esmeraldas de León. Se lleva una, hizo un recorte, pero cobertura defensiva correcta y a tiempo. Le queda el esférico a Edith Carmona con un disparo. ¡Qué fácil! Tiene la jugadora número 1, María Martínez de León. Y hasta el momento, vaya, solo una llegada, Yasmina Montes de las Esmeraldas de León, con cierta peligrosidad, pero que, vaya, Cintia Monreal ya tiene toda la experiencia, ¿no? Sí, sobre todo por lo que decías al inicio del encuentro, que Atlético de San Luis es el conjunto que está de cierta manera más obligado a proponer el ritmo de juego y a buscar hacerse de una anotación temprano en el partido que le dé mayor confianza y que puedan quedarse con los 3 puntos porque están jugando en su propia casa. Sí, señor, ya lo decíamos al inicio del partido, Edith Carmona con el esférico. Sigue Edith Carmona, por ahí la cobertura de la jugadora número 33 de las Esmeraldas de León. Muy buena, Sigue León. Nuevamente Edith Carmona buscaba por allá un avance, pero todo se ha jugado en el medio campo, Todo ha sido en esta media cancha. Yasmín Álvarez buscando por allá a la jugadora número 14, Daniela Calderón, y marcan falta favorable al Atlético de San Luis. Oye, Jazz, por cierto, las Águilas del América ya confirmaron su pase a la liguilla en este Guardianes 2020, un equipo femenil que ha tenido mucha garra, mucha entrega, y vaya, con un compromiso grande por el nombre y respaldo que tiene el club, ¿no? Sí, por supuesto, y destacar también, por supuesto, lo que hace el conjunto de Tigres, que hasta el momento tiene prácticamente el liderato en ofensiva y defensiva, así como en goleo individual con Katy Martínez, que suma ya 12 tantos en lo que va de este torneo. Y también destacar que en la semana, con el partido de ayer, ¿sí?, y la anotación que hizo también la jugadora de Chivas, la número 11,
Me refiero, por supuesto, a Norma. A Norma Palafox. Ya entra en los libros de historia de Chivas como la máxima goleadora de esta institución. Paola Alemán con el balón buscando a esta que es Isabel Cassisi, la cobertura defensiva de María Martínez, y termina llevándose un fuerte golpe y le van a sacar tarjeta amarilla. Voy contigo, Aurora Hernández. Sí, Edgar, tenemos ya a la primera pintada de amarillo de este encuentro y se trata de nada más y nada menos que Isabel Cassisi. Así es que bueno, ya jugará bajo advertencia lo que resta de este partido. Bueno, uy, desventaja para el Atlético de San Luis, Yasmira Montes. Buscando, a lo mejor, sí el balón, pero llegó tarde al mismo, ¿eh? Sí, ya lo decíamos en anteriores partidos, que el equipo dirigido por Rigo Esparza tiene que cuidar el tema de las faltas, las tarjetas amarillas, porque ya hay varias jugadoras que suman más de 2 cartones preventivos en lo que va de este torneo y que por ahí también son puntos en los que el rival puede aprovechar y que también, por supuesto, tengan los pies y la mente, sobre todo la mente fría, para no ganarse alguna tarjeta roja que pueda dejar a su equipo en desventaja. Sí, señor. Bueno, pues saludos a todos los que están conectados, conectadas a través del canal oficial de YouTube del Atlético de San Luis. En jueves por la noche, 8:11, tiempo del centro de nuestro país, con el balón Dalia Vidrio, y termina el Atlético de San Luis tomando el esférico de manera correcta en medio campo, ya lo decíamos, donde más se ha jugado, cabezazo buscando un avance correcto, pero ha estado a tiempo Edith Carmona, que juega, lucha y también busca, pues, en la parte ofensiva, Carlos Cepeda con un centro, un cambio de juego muy, muy largo que termina en saque de meta para María Martínez. Oigan, y los invitamos a que visiten y hagan sus eventos en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Ponen nuevamente a su disposición sus instalaciones y servicios. Ellos están, vaya, siguiendo rigurosamente todos los protocolos y recomendaciones de las autoridades sanitarias para garantizar a los visitantes, organizadores y proveedores, pues, un recinto totalmente seguro. Así que los esperamos en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí. El avance del Atlético de San Luis, que Melina Vázquez estaba atenta a tiempo. Quien tiene el balón es Dalia Vidrio. Muchos cambios, lo avisábamos. Claudia Cid es una de ellas, que es una jugadora que en la defensiva Jazz tiene toda una experiencia y un recorrido favorable a las Esmeraldas de León. Sí, que no está el día de hoy en la cancha ni entre las convocadas como suplentes. Y tampoco está Esmeralda Verdugo, la número 8 de este equipo. Ya lo decíamos, 5 modificaciones las que tiene el 11 titular de esta noche del equipo dirigido por Salvador Bravo en relación al partido anterior ante el conjunto de Querétaro. Aurora, ¿cómo están los directores técnicos en las bancas? Los veo tranquilos. A lo lejos se ve a un Rigoberto muy tranquilo, muy sereno, ¿eh? Sí, como siempre de pie, pero en esta ocasión bastante tranquilo. Tiene incluso hasta las manos en la bolsa. Y en otros partidos lo hemos visto, sí, también un poquito del frío que está haciendo acá abajo. Está tranquilo, simplemente dando indicaciones a sus jugadoras. Mientras que el estratega Salvador Bravo del conjunto de La Fiera se encuentra también de pie, pero mucho más relajado, un poquito más calmado. Bueno, el disparo de Dalia Vidrio, que es Cintia Monreal. En 2 tiempos y de manera peligrosa, Yasmira Montes termina quedándose con el esférico porque ya estaba ahí una jugadora de León que fácil podía haber empujado ese balón para hacer el 0-1 en este caso. Sí, lo importante es esta jugadora del conjunto de León, Ailea Vidrio, que tiene ya un gol en lo que va del torneo y que es uno de los elementos importantes de este equipo de León y que ha destacado por lo que ha hecho en la Liga MX desde que inició la misma. Guadalupe Sánchez con el balón, buscando a esta que es Brenda Viramontes. Edith Carmona retrasando el esférico hasta donde está la doctora Cintia Monreal, dándole toda la vuelta con la Pollo Urbieta. La Pollo Urbieta, Melina Vázquez, camiseta 19, que no termina encontrando el balón y se le termina escapando. Ya las oportunidades como estas es justo cuando Rigoberto se enoja, manotea, porque estaban dando una circulación correcta y tranquila al balón, y una equivocación así podría costarles caro.
Sí, se están complicando ellas mismas en ese sector de la derecha, que también es el que han tratado de explotar más. No sé si se deba a lo mejor a que están buscando precisamente apostar por la velocidad de Daniela Carrandi y a que esta jugadora pueda en explosividad hacer alguna jugada importante. Dirigidas por Salvador Bravo, estudiaron muy bien a cada uno de los elementos de Atlético de San Luis y saben de estaba de haberles costado muy muy caro. Hay una falta que está marcando Esmeraldas de León. Y te invitamos a que visites la tienda oficial del Atlético de San Luis. Si eres abonado, obtén 10% de descuento que Atlético de San Luis tiene para ti. Sigue las redes oficiales. Balonazo directo a la portería. Buscaba sorprender a María Martínez, que sí estaba adelantada, pero no iba con la fuerza suficiente para... Literal, de fútbol americano, Jazz Viramontes. Este equipo, que se animen a disparar de media y de larga distancia, ya han demostrado que pueden... te dejo. Dalia. Dalia o Nailea, ¿cómo le gusta que le Nailea diga? Nailea Vidrio. Nailea, bueno. Nailea Vidrio con el disparo, lo vuelvo a narrar, ¿no? Sí, te comentaba que esa es una de las indicaciones del técnico de las potosinas, el animarse a pegarle de media y de larga distancia, porque ya han demostrado en este torneo y en torneos anteriores que pueden hacer jugadas importantes e incluso goles como el que nos regaló Daniela Carrandi, si no me equivoco fue sí, ante el conjunto de Monterrey, que fue un disparo. Jugadora número 8, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadoras del Atlético de San Luis dentro del área grande, centro cerrado que termina cortando las jugadoras de León y termina marcándose amontonamiento, ¿no? Porque uno no ve qué falta se toca ahí. Oye, ya, nada más la árbitra o el árbitro, según sea, es quien ve, ¿no? Ese tipo de faltas que son pequeñas. Ese entre el empujón, el forcejeo, el tratar de buscar el balón, a veces hasta de corbata se ha de llevar a las jugadoras, ¿no? Sí, como lo mencionas, ella que está cerca de la jugada, no se le escapa recurrir a esta tecnología y tienen que estar mucho más atentos los árbitros de que no se les pase ninguna jugada, ninguna oportunidad en la que puedan marcar alguna falta o alguna incidencia. Bueno, otro disparo lejano de Paola Alemán. Ya es el segundo. ¿Qué pasa, Jazz? ¿Por qué no tratará de ir
con una Isabel Casís, con una Kimberly que la tenía ahí cerquitita también, para poder buscar el avance hacia la punta, que en este caso es Daniela Carrandi, pero vaya, Paola Alemán, ella sola se quiere comer el dulce completo. Y por cierto, Rigoberto Esparza, de manera sorpresiva para un servidor, la saca al inicio del segundo tiempo, por ahí del minuto 60. Ya van varios partidos en donde no le gusta algo de esta jugadora. Sí, lo que decías ahorita del por qué intentar hacerlo de esta manera, me parece porque veo al equipo de San Luis un poco más desesperado, no sé si sea la palabra ¿sí? adecuada, pero las veo como ya con la necesidad de marcar el gol que les dé mayor tranquilidad, porque se han adueñado del esférico y han sido las que más han tenido aproximaciones al área en comparación de León, que lo hemos visto que ha tenido una importante ¿sí? Y que no tuvo problema para rechazar la Cintia Monreal. Me parece que por esa necesidad de marcar ya una anotación, porque le ha pasado en otros partidos Atlético de San Luis, que domina, tiene el esférico, genera jugadas al frente y el equipo rival es el que lo sorprende y termina anotando primero en otros partidos que ya hemos visto, incluso en esta misma cancha. Puede que eso sea, que quieran anotar de una vez algún gol que les dé mayor tranquilidad porque saben que están dominando el partido. Totalmente, totalmente. La cancha está inclinada hacia su parte izquierda. Con el balón, Nailea Vidrio, camiseta 18. Se le acercan dos y le roban el balón. Dos jugadoras en la marca. Esto quiere decir que Atlético de San Luis Jazz está confiado, ¿eh? Está confiado, están confiadas las chicas y saben que el esférico está totalmente de su lado. El tratar de bajar y defender de a dos, tú me dirás. Sí, lo notamos también, por supuesto, en el técnico. Rigoberto Esparza no se ha sentado desde que inició el partido. Ya tenemos más de 20 minutos de este encuentro y sigue de pie dando indicaciones a sus jugadoras, muy atento a todo lo que está sucediendo en el terreno de juego. Y por su parte, Salvador Bravo está más tranquilo. De repente se para y da algunas indicaciones, pero no está constantemente en comunicación con sus jugadoras como sí lo hace Rigo. Saludos hasta León, Guanajuato. Abrazo grande. Gracias a quienes siguen esta transmisión cuando quieran. Cuidándonos, usando el cubrebocas, con todo gusto les invitamos unas enchiladas potosinas. Con el esférico, el León. Cobertura que no se puede realizar. Viene el disparo que Cintia Monreal. En dos pequeños tiempos se queda con el esférico. Minuto 23. Oye, por cierto, si tienes entre 6 y 59 años de edad y tienes una mascota, concursa en la Semana de la Vida Animal y podrás ganar hasta una casa para perro. Sigue las bases en las redes sociales de Ecología y Aseo Público. Así que, si tienes entre 6 y 59, ya entramos, ¿no? Claro que sí. ¿Tienes mascotas? Sí. Pues vámonos a las redes sociales de Ecología y Aseo Público. ¿Qué es, perrito, perrita? Es una gatita y se llama Nala, mira. Así que ahorita que dé el medio tiempo voy a checar la convocatoria. Para mí, en este caso, Josefina, una chihuahua enojona, pero buena gente, fíjate. ¿Buena así gente que, o buena perrita? Es buena gente, es que parece humana, se duerme y todo, casi. Muy bien. Falta que se siente en la mesa a comer también, hombre, y que pida refil. Atlético de San Luis con el balón. Caro Cepeda. Caro Cepeda con un temple extraordinario. Ha hecho dos, tres recortes ahí en la media cancha y hace esto, ganar tiempo, que haya faltas, que la busquen. Y que Atlético de San Luis ya vaya la mitad de este primer tiempo y tenga todo favorable. Pero el fútbol es de goles. Sí, sobre todo desde que llegó esta jugadora al conjunto potosino, ha asumido también ese rol dentro del terreno de juego de ser la que distribuye el esférico, la que le habla a sus compañeras, la que puede ser como, aparte de lo que hace Paola Urbieta, de darle seguridad a sus compañeras, de hablarles fuerte, también ha asumido Caro Cepeda esta posición de hablar con sus compañeras cuando nota que algo no está saliendo como debería y de ser ella la que ejecute las jugadas a balón parado y de darle mayor seguridad al resto del equipo. Melina Vázquez con el balón, falta sobre ella que termina decretando la árbitra de este partido, Diana Estefanía Pérez Borja. Justo en el medio campo, trabado este partido. Voy contigo, Aurora Hernández. Desde donde estás, ¿pudiste observar esta falta?
Sí, así es, Edgar, se encuentra una jugadora del conjunto de la Fiera derribada en el terreno de juego. Ya sus compañeras pidieron que entraran las asistencias médicas, así es que bueno, ya entran las doctoras del conjunto de León para revisarla. Desde aquí no se vio que fuera nada delicado, Edgar, pero bueno, sí se llevó un fuerte golpe, como quiera, que tiene que ser revisado. Así es sí, que ahorita señor. Les confirmamos quién es la jugadora que se encuentra derribada en el terreno de juego. Si no me equivoco, es Melina, ¿verdad, Jazz? No, es la que está atendida en el terreno de juego. Sí, sí. Ah, bueno, es ya. Es una jugadora de León. De León, sí, pero no parecía tanto hacia... Y vaya, era falta en contra. Oye, Aurora, ya que tenemos tiempo, platícame quién está en la banca. Mira, Aurora está platicando muy contenta ahí con nuestro camarógrafo. Aurora Hernández, voy contigo. Platícame quién está en las bancas de este partido. No, Aurora como que no me quiere, ¿verdad? Está bien. Está bien, no te preocupes, Aurora. Ahora sí, ya, voy contigo al terreno de juego. ¿Quién está en la banca? ¿Ser Iván 3? La tercera es la vencida. Con todo gusto, Edgar, les doy las bancas de ambos equipos. Por parte del Atlético de San Luis está Carla Cantú, que hay que hacer la observación, ella ha formado parte del conjunto de León, es su ex equipo de hecho, y bueno, el día de hoy se estará enfrentando en caso de que juegue algunos minutos con Atlético de San Luis. Está también Ayeli Munguía con el número 6, Xenia López con el número 9, Ailín Hernández con el 11, Estefanía Izaguirre con el 13, Natalia González con el número 15, Ramona Paredes con el 21, Dulce Guzmán con el número 22 y Heidi González con el número 23. Te dejo y ahorita te doy la de León. Bueno, Kimberly con el disparo que terminaba siendo rebotado en las piernas de la jugadora número 4 de León, Liliana Sánchez, pero estaba atenta María Sánchez y toma el esférico sin ningún problema. Una jugada que empieza tras el tejido y elaboración de quien va a tener el balón en este momento. Caro Cepeda buscó hasta los pies de Edith Carmona, que subió de la defensiva hasta adelante, poder atacar. Y de ahí surge todo este buen accionar del Atlético de San Luis Jazz. Sí, ya se reintegra sin mayor problema al terreno de juego. Nailea Vidrio, la jugadora que veíamos tendida en el terreno de juego, le estaban poniendo alguna solución en la pierna izquierda, poquito arriba de la espinilla, me parece, y no hay mayor complicaciones para esta jugadora número 18 del conjunto de León, cuando vemos otra jugadora tendida en el terreno de juego. Otra jugadora en el terreno de juego, Aurora Hernández, ¿de quién se trata? Sí, se trata de Caro Cepeda, la jugadora del Atlético de San Luis con el número 8, que recibió un balonazo en la cara, únicamente, eso, bueno, digo únicamente, y obviamente se llevó un golpazo, un balonazo bastante fuerte, y es por eso que ingresan las asistencias médicas para revisarla. Ella también, su ex equipo es el Club León, así es que bueno, el día de hoy se está enfrentando a su ex equipo, ya veremos si se cumple o no la ley del ex. Oye, la ley del ex, ¿verdad? Que tanto nos gusta a nosotros también. Oye, por ahí vemos al árbitra de este encuentro que va con la asistente. Aurora, ¿qué estará preguntando? Sí, le está ayudando únicamente a colocarse bien su cronómetro y todo eso para que no haya ninguna falla en este partido. Que de hecho, si te parece bien, te doy la cuarteta arbitral. Correcto. Árbitro central, Diana Estefanía Pérez Borja. Árbitro asistente número 1, Sandra Elizabeth Ramírez Alemán. Árbitro asistente número 2, Jorge Alfredo Rivera Matías. Y el cuarto oficial, Orlando Delgadillo Franco. Y bueno, Caro Cepeda se encuentra ya lista, recibiendo algunas indicaciones de Rigo Esparza antes de reingresar al terreno de juego. Y ya está lista para volver a entrar, no fue nada delicado. Bueno, pues, muy trabado el encuentro hasta este momento. Llevamos ya 29 minutos, media hora de partido. Pocas jugadas de peligro entre Atlético de San Luis y León, que hasta el momento están 0-0. León buscando por acá, en el sector de la derecha, Brenda Miramontes. Brenda Miramontes contra Edith Carmona. La jugadora de León termina adelantando el esférico y de zurda y de barrida, Edith Carmona manda el primer tiro de esquina para las Esmeraldas de León. Y el tiro de esquina es de Carl Jr. Carl Jr. y Atlético de San Luis, nuestro sabor, como nuestro fútbol, es de primera. Jazz, que nos manden una hamburguesa, ¿no? ¡Qué rico! Sí, la verdad es que se antoja con este frío.
Dos. ¿Cuántas querrán también? ¿Aurora va para a querer la producción otra? También, por sí, favor. No, son como 20 entonces. Bueno, viene el León. Vuela el balón. Se queda ahí en el manchón de penal. Buena cobertura del Atlético de San Luis. Nuevamente el disparo desde lo lejos. ¡Poste! Lucero Cuevas revienta el palo derecho de Cintia Monreal. Y es la jugada hasta el momento más peligrosa del partido. Sí, lo que decíamos, que Atlético de San Luis es el que domina, pero de repente en los descuidos el rival puede hacer lo que hizo precisamente la número 10 de León, Lucero Cuevas, el sorprender, y afortunadamente Cintia Monreal estaba muy atenta y a mano derecha logra rechazar ese esférico, que ha sido, como ya lo decías, la jugada más destacada que hemos tenido en ya más de media hora de encuentro. Sí, señor. Oye, por cierto, Jazz, ¿ya todo en orden con el Estadio de León? Ahí andan en problemas todavía, pero parece que va a haber autorización para algunos partidos que restan del equipo, por lo menos de este torneo, y para ver cómo se arreglan el próximo año. Lo que sí es que este equipo ya inició la construcción de sus nuevas instalaciones de su casa club, que se llamará La Esmeralda. ¡Mira! Algo similar a lo del Pachuca, ¿verdad? Algo similar, precisamente porque son hermanos. Sí, claro. Y tendrán nuevas instalaciones, casa club, canchas, obviamente, para no solamente para el primer equipo, sino también femenil y todas las categorías que integran este conjunto. Nos quedaba cerquita la Plaza del Zapato, ¿no? Ahí al lado del estadio. Bueno, pues, Atlético de San Luis con el balón, Kimberly, con un centro que se termina marcando fuera de lugar. Fuera de lugar. Oye, ya todos, Aurora, traemos cubrebocas en esta transmisión. Usted también úselo. Téngalo siempre consigo. Si es de tela, lávelo constantemente. Hay que exagerar en los protocolos para cuidarnos y que pronto salgamos de esta y tengamos a mucha gente aquí en el Estadio Alfonso Lastra Ramírez, en los partidos de las damas, de los caballeros. Sería formidable y les aseguro que a muchos nos daría gusto. Ya lo concretaron por fin en el estadio de Mazatlán y también en Aguascalientes. Lo iba a hacer el Puebla, pero terminó diciendo que no al final. Pero vaya, quienes han tenido gente, qué padre, qué padre. La verdad, extrañamos estar en estas butacas. Atlético de San Luis con el balón. Viene con el centro. Saque de banda a favor del Atlético de San Luis. Llegamos al minuto 32. Así que los invitamos a que, si son abonados, vayan a la tienda oficial del Atlético de San Luis, que está en Plaza El Dorado. Tienen 10% de descuento en toda la tienda. Y por cierto, este Buen Fin, pues vayan, ¿no? Aprovechen, porque van a tener diferentes promociones para que pues siga las redes sociales oficiales del Club Atlético de San Luis para que conozcas todos los detalles. Tiro de esquina, punta de la derecha, favorable al Atlético de San Luis. ¿Quién cobrará? Es la jugadora número 8, Caro Cepeda, tiro de esquina de Carl Jr. Carl Jr. y Atlético de San Luis, nuestro sabor como nuestro fútbol es de primera. Caro Cepeda tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadoras. Por ahí Paola Alemán se queda en la media luna del área grande, esperando quizá un contrarremate, mucho forcejeo, vuela ese esférico, queda en el manchón penal y saque de meta, favorable a el León, y María Martínez se encargará de ello. Ya cayó una jugadora, ¿no? Paola Urbieta, que la normalmente polla se suma a estas jugadas a balón parado, sobre todo tiros de esquina. Por la altura que tiene y la facilidad que tiene también esta jugadora, que anteriormente había sido capitana del equipo, es por eso que, a pesar de su posición defensiva, que ya decíamos, sin importar posiciones, Rigo siempre les pide que se unan, ya sea para atacar o defender el esférico, lo hace muy bien Paola Urbieta, el sumarse a las jugadas a balón parado para buscar remates de cabeza y sobre todo también las barridas que de repente se llega a aventar en algunos partidos, sí, para salvar precisamente el esférico y que no trasciendan las jugadas de los rivales. Paola Alemán buscaba a Isabel Cassisi. Nosotros los invitamos a que apuesten en caliente.mx. Más acción, más diversión. Ahí vemos los momios al momento, el empate más 240.
El visitante menos 155, el local más 145. Regístrate y obtendrás 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Bueno, pues ahí está Caro Cepeda. Cobertura defensiva de las Esmeraldas de León. Esta quien tiene el balón es la que ha tenido la jugada más peligrosa. Hablamos de Lucero Cuevas. Hay una falta. Favorable a León. Lo hubiesen dejado continuar. Ya tenía por allá el balón Sonia Vázquez. Y se retrasará hasta los terrenos de Paulina Pérez. Pérez con el balón. Jazz. No sé si soy yo, pero veo a las jugadoras de ambas escuadras como Messi en la Champions. Caminando, tranquilo, no hay prisa, ¿no? ¿O es mi percepción mala? Sí, el partido la verdad es que no ha tenido hasta el momento mucha intensidad, salvo algunas aproximaciones. Esta última que nos regaló Lucero Cuevas, que ha sido la más destacada del partido, a pesar de que León ha tenido pocas llegadas, pero sí no ha tenido un ritmo muy intenso el partido y seguramente no lo tendrá tanto porque le quedan poco menos de 10 minutos para que termine esta primera mitad, para que se vayan al descanso, para que reajusten, para que Rigo y también el técnico de León, Salvador Bravo, puedan replantear cómo hacerse de alguna anotación en este partido y poder asegurar los 3 puntos que ambos equipos, ya lo decíamos, estarán buscando llevarse sí o sí por la posición en la tabla que están ocupando actualmente. Atlético de San Luis en la posición número 13 y el conjunto de León en la posición número 16. Isabel Casís por el sector de la derecha, tiene espacio, mete el centro. Por ahí está el disparo que se va muy por encima. Se fue a las butacas de la cabecera sur, como le llamamos. Y pues tiene el balón María Martínez. Sí, fue Kimberly Reséndiz, la jugadora con el número 18, que no conecta de buena manera con el esférico. La intentó así como venía de primera y el esférico se fue muy por encima del arco defendido esta noche por María de Los Ángeles Martínez. Muy abajo le pegó a ese balón tras un buen centro de Isabel Casís, que, híjole, creo yo que esa tarjeta amarilla fue un tanto peligrosa, se está cuidando mucho, no la vemos tanto por aquel sector de la derecha donde una gran mayoría la buscan. Viene León con un centro a las manos, a la tierra de Nadia y a las manos de la doctora Cintia Monreal. Voy contigo, Aurora Hernández, hasta el terreno de juego. Sí, Edgar, para comentarte que ya ambos estrategas mandaron a calentar absolutamente a toda su banca, las de Atlético de San Luis bajo las órdenes de su preparador físico, Emilio Ángel, y las jugadoras de La Fiera bajo las órdenes del preparador físico, Leonel Elías. Ellas llevan ya unos 10 minutos que saltaron a calentar absolutamente todas, así es que yo creo que para la segunda mitad lanzarán varias modificaciones luego que arranque el segundo tiempo. Nailea Vidrio tenía el balón, tenía ahí cerquita a Lucero Cuevas, que incluso hasta le reclama y terminó ganando ese balón Paola Alemán. Ahora Isabel Casís, de la que hablábamos hace ratito, nuevamente Paola Alemán. Paola Alemán busca hasta donde está la jugadora del Atlético de San Luis, Melina Vázquez, con el tiro centro que termina atajando María Martínez. Ya la estaban sorprendiendo, ¿eh? Sí, parecía más que estaba centrando para buscar a Dani Carrandi y se va un poquito de largo el esférico y termina por ahí sorprendiendo un poco a María de Los Ángeles Martínez, que rechaza, y ahora tenemos tiro de esquina a favor de Atlético de San Luis y como siempre, Caro Cepeda será la que ejecute el esférico. Y como siempre nos va a antojar Carl Jr. Carl Jr. y Atlético de San Luis, nuestro sabor como nuestro fútbol es de primera. Caro Cepeda se acomoda las calcetas. Tiene el balón. Fíjense, estamos hasta el palco. Y está lejos de la zona en donde debe de ir. Ya es muy cerrado ese tiro. Centro que queda ahí. ¡Hay gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de San Luis! De tiro de esquina tras un traca-traca. Es, si no me equivoco, Dani Carrandi quien termina empujando el balón. Y vaya, el gol del Atlético de San Luis.
termina siendo Kenia García, porque vino acá a felicitar a Rigo Esparza. Hubo una matatena en el área que no supimos ni cómo, pero entró el balón, Jazz Viramontes. Sí, parecía, como lo decías, a la distancia parecía Dani Carrandi, pero termina siendo la número 4 de Atlético de San Luis, la que empuja el balón, Kenia García, y que ya tiene al conjunto potosino en el marcador arriba 1-0. Que decíamos que era muy importante que este equipo lograra hacer una anotación porque estaban teniendo mayor tiempo la posesión del balón. Es el equipo que había generado más peligro en el área rival y que era importante que pudieran reflejarlo en el marcador para que se fueran con mayor tranquilidad al medio tiempo y sobre todo la seguridad que le da para buscar quedarse con los 3 puntos. Bueno, pues hasta le subieron por acá a la bocina. Hay un disparo que se va muy, muy lejano. Y saque de puerta de María Martínez. Ya con esta anotación, Kenia García suma 2 tantos en lo que va del Guardianes 2020. Iguala en anotaciones a Estefanía Izaguirre y a Daniela Carrandi. Tres jugadoras, de Atlético de San Luis con 2 goles en lo que va de este torneo. Bueno, encontró bien ese balón Kenia García tras un centro muy cerrado a primer palo de Caro Cepeda. Y vaya, María Martínez no supo ni por dónde, pero ese balón entró favorable al Atlético de San Luis y muy merecido, porque sí es de goles, pero quien había buscado más, quien había tenido más el balón, quien tenía más los fundamentos del fútbol, pase, recepción, era el Atlético de San Luis, minuto 41. Oye, y el gol fue de Canels, el sabor ganador, gracias a nuestros amigos de Canels, que es una marca potosina reconocida a nivel mundial. Sí, que siempre están apostando por el deporte, no solamente aquí en San Luis, ni a nivel nacional, sino también internacional, con presencia en la Fórmula 1, esta empresa potosina que se ha destacado precisamente por esta cuestión. Aurora Hernández, reacciones en la banca. Vimos que Kenia García fue hasta donde estaba Rigoberto, que ahorita hace corajes ahí, se agacha y dice ¡ay, ay, ay! Pero platícame todas las reacciones tras el gol del Atlético de San Luis. Sí, Kenia García vino directito a la banca a festejar con Rigoberto Esparza. Obviamente entraron en felicidad absolutamente todos también la banca del equipo del Atlético de San Luis. Y bueno, el gol cayó en el mejor momento para la escuadra local. Obviamente a minutos de que finalice la primera mitad, faltará que sepan guardar el marcador para irse al medio tiempo con la ventaja, que esto será muy importante. Bueno, tiene el balón Brenda Viramontes buscando a Nailea Vidrio. Cobertura defensiva del Atlético de San Luis. Ahora es Dani Carrandi quien tiene el balón por este sector de la izquierda. Dani Carrandi tiene cerquitita ahí a la jugadora número 14, Isabel Casís. Y se terminó enredando con el esférico. Nuevamente el Club León con Daniela Calderón. Por acá está Lucero Cuevas. Cobertura de la que anotó el gol Kenia García. Y termina ganándolo Lucero Cuevas. Lucero se mete hasta el área, mandando un centro que termina por ahí soltando de manera muy peligrosa Cintia Monreal. Pero cobertura defensiva de la zaga central, que tuvo bien a rechazar ese balón, terminó en una jugadora de León y esto queda en un susto y en saque de meta, Jazz Viramontes. Sí, porque ahí estaba muy atenta la jugadora número 9 del conjunto de... Me parecía ver a la distancia que era la 9, pero no miento porque todavía no entra a la cancha San Juana Muñoz, pero sí había 2 jugadoras muy atentas al esférico y que le rebota a una de ellas sin que pudiera hacer mayor control era del Sonia esférico. Vázquez. Sonia Vázquez, la que menciona. Sí, sí, sí. Era Sonia Vázquez, ya lo veíamos en la repetición. Gracias a la gran producción que nos acompaña esta noche, trabajando con mucho gusto para ustedes a través del canal oficial del Atlético de San Luis. Ya se movió el marcador y el Atlético de San Luis le gana a León. 1-0, por allá buscando el balón. Isabel Casís, fuerte. Y Aurora Hernández, tenemos ya tiempo agregado. Pensaba que era más porque hubo muchas jugadoras que estuvieron en el terreno de juego durante un buen rato.
Así es, Edgar, apenas se agrega un minuto más para esta primera mitad. Dos por parte del conjunto. Pues sí, como bien menciona, se prevé que fuera más por las jugadoras que requirieron atención médica, pero bueno, al final decidieron que fuera solamente un minuto. Perfecto, gracias, Aurora. Por ahí un minuto. Atlético de San Luis, está por acá Kimberly. Centro de Kimberly, que se va muy pasado. ¿Lo recuperará Edith Carmona? No. Se escapó ese balón. ¿Qué me decía Jazz Viramontes? Sí, perdón, que no había captado Aurora. Te decía que habían sido tres jugadoras las que habían quedado tendidas en el terreno de juego y que requirieron la atención médica por parte de las asistencias, dos por parte de León y una por parte de Atlético de San Luis, pero no se perdió tanto tiempo, entonces supongo que por eso no se agregaron más de un minuto y que ya finalizan los primeros 45 minutos de este partido. Bueno, pues 1-0, favorable al Atlético de San Luis, gol de Kenia García, tras un balón parado de tiro de esquina, se encontró el esférico y con eso en esta noche de jueves de mucho frío, aquí en el Alfonso Lastras. Aurora Hernández, voy contigo hasta el terreno de juego. Ojalá me escuches. Tienes muy cerquita a las jugadoras del Atlético de San Luis que van a hidratarse y por ahí se dan algunas palabras de aliento. Y también para que me platiques de una dinámica especial que tendremos más adelante con jugadoras especiales del Atlético de San Luis. Sí, Edgar, estamos ya aquí a nivel de cancha, acaba de terminar la primera mitad y pues como bien menciona, cerquita de las jugadoras aquí escuchando todo lo que se dicen, obviamente están contentas con irse al descanso con la ventaja en el marcador, pero para nada confiadas, saben que el conjunto de León es un conjunto aguerrido, que evidentemente en el segundo tiempo saldrán a buscar emparejar el encuentro y posteriormente darle la vuelta, así es que bueno, ya veremos qué es lo que le dice el estratega Rigoberto Esparza en los 15 minutos de descanso para que salgan totalmente concentradas a esta segunda mitad y puedan conseguir una victoria muy importante aquí en casa. Y pues bueno, la dinámica estuvo divertidísima. En Atlético de San Luis saben que no solamente hay que ejercitarse físicamente, sino también mentalmente. Así es que bueno, Kenia García y Carla Cantú tuvieron una dinámica muy interesante con el estratega Rigoberto Esparza y con su auxiliar técnico Francisco Bravo, en la que tenían que adivinar las palabras. La mayor cantidad de palabras que pudieran en solamente un minuto eran palabras relacionadas al mundo del fútbol. Y pues bueno, si quieren ver quién ganó, vamos a ver esta dinámica. Bueno, la veremos más adelante, Aurora. Vamos a ir a corte comercial y ya seguiremos pues revisando todas las acciones, el gol y reportajes especiales que un gran equipo ha realizado para ustedes. Desde el Alfonso Lastras, Atlético de San Luis gana 1-0 a León en este Guardianes 2020 de la Liga BBVA Femenil. Empecé a creer por una pelea. Octavos de final. Íbamos perdiendo. El quarterback lanza el balón al fondo. Y cuando viene, que le queda un gancho. ¿Tú creí? Yo pude. Justo lo que le metí en caliente.mx. Descarga la app, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Lo pediste y está de regreso. El Diablo y Angus Burger. Con carne 100% black angus, rodajas de jalapeño, jalapeños empanizados, tocino y salsa habanera. Cae en la tentación con el regreso de El Diablo Big Angus Burger. Solo en Carl's Jr. ¿Sabes lo que muchas personas están haciendo hoy con su Telcel? Hoy cientos de productores y comercios utilizan plataformas para hacer envíos directo a domicilio. Y miles de estudiantes han seguido aprendiendo. Además de que otros que nunca se habían metido a internet, ya comparten la tecnología, a la conectividad y a la mejor red, hemos podido seguir adelante. Hoy han surgido nuevos programas de podcast y la gente, hay muchas personas que se preguntan cómo será el futuro y no se han dado cuenta que lo están construyendo hoy. Porque lo que nos emociona nos impulsa a estar siempre en movimiento. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura.
esta comida? Bueno, tenemos una base de arroz blanco con salmón y verduras. Digo, es importante para el momento de la recuperación lo que son los carbohidratos y la proteína que, bueno, en este caso tenemos el salmón acompañado un poco de arroz. Consumiendo, en caso de deportistas no hay problema porque la ingesta se eleva por las pérdidas de electrolitos que estamos teniendo, en caso del sodio, como les decía, por la soya. Tenía aquí una maravilla, tenía aquí. Bueno, de regreso desde el Estadio Alfonso Lastra Ramírez, en este palco de transmisión. Vamos a viajar hasta el terreno en la que vamos a aprender todos. Platícanos. Sí, claro que sí. Se trata de una palabra muy especial que pues bueno, ya lo verán en el video. Ella nos platica, nos explica y es la palabra que usan siempre, tanto antes de arrancar el partido, al medio tiempo y al final. Es una palabra que ella usa mucho, que significa unidad. Si una falla, fallan todas. No se puede conjugar esta palabra. Así es que, ¿qué les parece si vamos a verla? Palabra que no saben qué significa, pero es un punto. En Sudáfrica lo utilizan y es una palabra que significa la lealtad de las personas. Es como un rompecabezas. O sea, si una de nosotras falla, todo, o sea, no se puede formar. Entonces habla sobre el estar unidas y por eso a cada una les di una frase, porque es lo que necesitamos de cada una de nosotras para que funcione todo. Perfecto, cada quien hace su parte, cada quien hace su parte, ¿listas? Listo, Aurora, ahí lo vimos, ¿eh? Cómo gritan todos y todas a favor de esta palabra que viene desde un continente lejano, ¿verdad? Oye, y ahora vamos a conocer, pues, las declaraciones de Rigo Esparza después del partido de Xolos. Pues, obvio, ellas tienen que encontrar esa madurez que ya había comentado, esa madurez mental. O sea, si se fijan, es un equipo que, lo comenté desde el principio, venía de muchos resultados adversos. Lo primero que buscamos, y lo pueden revisar desde antes de iniciar el torneo, es buscar competirle a todos los equipos. Y creo que lo hemos hecho. Tigres solamente en el primer tiempo y nos pasó por encima, pero de ahí en más hemos competido a todos los equipos, que era el primer paso, y después íbamos a buscar hacer los méritos necesarios, pues, para calificar. Entonces, el equipo está en crecimiento, pero todavía no estamos hoy, que en teoría corríamos con el papel de protagonistas o de ser mejores por cómo venía en la tabla, pues algo que todavía nos pesa y no lo sabemos llevar, y es algo que tienen que aprender. Siempre nos viene, se sienten más cómodas o nos viene mejor cuando son rivales que vienen arriba en la tabla, pero es algo que tenemos que mejorar para siempre sumar de a tres, que nos ganen los rivales de arriba y mostrar que a los de abajo les tenemos que ganar. Pero soy consciente que todavía no hemos alcanzado esa madurez, pero también sé que la podemos alcanzar lo más pronto posible. Bueno, las palabras después del partido, en donde terminó 2-0 a favor de las locales de las Xoloscuinclas, Jazz Viramontes. Sí, que mencionaba también Rigo Esparza en esa conferencia que buscarán quedar lo menos alejadas posibles de los últimos lugares de la tabla general en estos partidos que le quedan a Atlético de San Luis. Quedan 2 partidos en casa contando este y 2 más de visita, por lo cual Atlético de San Luis buscará sumar la mayor cantidad de puntos y alejarse de los últimos lugares de la tabla general. Lo decían también en la semana algunas jugadoras que soñaban con esta liguilla, la cual ya a estas alturas del torneo es complicadísimo pensar en eso, y buscarán mejorar la posición en la tabla y tener un mejor torneo en el próximo, la próxima temporada. Ok, pues vaya, palabras que son confortables para las chicas. Hay personas que de pronto se molestan y todo, pero es un juego, a fin de cuentas, se va creciendo, y creo yo que es totalmente favorable esta línea ascendiente que tiene el Atlético de San Luis Femenil. Entonces, pues yo creo que les daremos tiempo, pero este torneo ha sido sumamente fructífero para todas ellas. Oye, Jazz, lo que platicamos hace ratito, si tienes entre 6 y 59 años de edad
y tienes una mascota, concursa en la Semana de la Vida Animal y podrás ganar una casa para perros. Sigue las bases en las redes sociales de Ecología y Aseo Público para que puedan tener un premio, ¿no? Claro que sí, para que vayan y participen todas las personas que tienen una mascota, sobre todo los que tienen perros, porque estaba viendo que precisamente el premio es una casa para perros, entonces sobre todo esa gente que vaya, se meta a las redes sociales y participen. Ahí lo vemos, dibujo, video, fotografía, así que concursa y gana, eso está bastante padre para todos aquellos que les gusta, ¿no? Y nos gusta también tener mascotas, pues... Bueno, así que visiten las redes sociales de Ecología Aseo Público. Al medio tiempo, Atlético de San Luis gana, León 1-0 en la cancha del Estadio Alfonso Lastra Ramírez en este Guardianes 2020, que ya me corrigieron, que no es 2020. 2020, pues. Empecé a creer por una pelea. Octavos de final. Íbamos perdiendo. El quarterback lanza el balón al fondo. Y cuando viene, que le queda un gancho. Yo creí, yo pude. Justo lo que le metí en caliente.mx. Descarga la app, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Lo pediste y está de regreso. El Diablo Big Angus Burger. Con carne 100% black angus, rodajas de jalapeño, jalapeños empanizados, tocino y salsa habanera. Cae en la tentación con el regreso de El Diablo Big Angus Burger. Solo en Carl's Jr. Por acá en el palco de transmisión, Jazz Viramontes, un partido ríspido en el medio campo al inicio, después totalmente volcado a favor del Atlético de San Luis. Sí, ya decíamos, desde el inicio del partido Atlético de San Luis, fue el primero que se animó a tocar a la puerta rival y después de varios minutos pues ya lograron la anotación gracias a Kenia García y están adelante 1-0. Importante que no que el equipo dirigido por Rigoberto Esparza no baje los brazos y que no se detengan a seguir buscando más anotaciones para que puedan quedarse con los 3 puntos, porque el conjunto de León tampoco ha propuesto mucho, han sido escasas las llegadas, por ahí la más importante de Lucero Cuevas y un disparo más de Nailea Vidrio, pero no han sido oportunidades tampoco tan destacadas por parte del conjunto de León, es decir, no han sido tan complicadas para Cintia Monreal. Solamente el disparo al poste de parte de la jugadora 10, Lucero Cuevas, de las Esmeraldas de León. Ya estamos, pues, listos. Saludos a todos los que están conectados, conectadas en la transmisión de YouTube, así como nosotros. Usen cubrebocas, no lo olviden. Los que traemos lentes, digo, sufrimos de más, pero pronto, pronto tendremos desempañantes para que todo salga bien. Tú también usas lentes, ¿verdad? Sí, por ahí me los quito precisamente por lo que dices para que no se empañe. Yo no veo sin los lentes, nada. Exacto. Imagínese yo todavía nada más. Un poco, así que aguanto ahí. Ahorita que decías de la gente, déjenos sus comentarios, déjenos sus saludos. Por ahí también me decían que le mandara saludos a Salvador Vargas, que está pendiente de esta transmisión, y a todos los que desde que inició el partido están conectados a través de YouTube. Bueno, vamos con Aurora Hernández, porque ahora sí, Aurora, vamos a presentar la dinámica especial que nos platicabas al inicio de este medio tiempo. Sí, pues bueno, les platicaba que en el Atlético de San Luis no solamente se ejercita el físico, sino también la mente, así es que bueno, vamos a ver esta divertida cápsula en un reto, Carla Cantú con Paco Bravo y Kenia García con Rigo Esparza, tuvieron que adivinar algunas palabras, tenían 1 minuto, así es que bueno, vamos a verlo. Lo que escuchas. Música. Aparato que ocupas para guardar tus archivos. Carpeta. Es portafolio. No, lo metes a la computadora. USB. Memoria. Lo que ocupas aquí arriba. Mochila. No. Suéter, chamarra. No. Sudadera. ¿Qué trae usted? Playera. ¿Con lo que juegas? Balón. Mascota del equipo. Tunita.
¿Lo prendes o lo apagas? Foco. ¿Dónde juegas? O sea, cancha, campo, estadio. No, es verde. Antes. Pasto. Lo ocupas para ayer. Mochila. Objeto redondo que pateas. Balón. ¿Lugar a dónde vas de vacaciones? La playa. Cuando el árbitro detiene el juego porque un jugador estaba adelantado. Fuera de lugar. La parte de arriba del uniforme que utilizas. Playa. ¿Qué festejas en un partido? Gol. ¿Algo que utilizas para escuchar música en privado? Audífonos. Ándale, pues. Oye, qué complicado. Algo que usas aquí arriba, le decían. ¿Mochila? Bueno, ya inicia el segundo tiempo entre Atlético de San Luis y las Esmeraldas de León. Con mucho gusto. Aurora Hernández en cancha, Jazz Viramontes, Edgar Martínez. Estamos para esta transmisión especial de media vuelta. El disparo de el Atlético de San Luis que termina en las manos de María Martínez. Y es el primer acercamiento a los segundos de iniciar este segundo tiempo. Te saludo nuevamente, Jazz Viramontes. Claro que sí, Edgar. Ya lo mencionabas, el primer acercamiento que tiene este equipo en estos segundos 45 minutos y que ya calientan ambas bancas desde antes de que terminara la primera mitad. Ahora lo hace con un poco mayor de intensidad la de Atlético de San Luis. Más relajada está la del conjunto de León y me parece que no hubo modificaciones en cuanto a la alineación para estos segundos 45 minutos. Bueno, el balón lo tiene Lucero Cuevas. Cuevas con el derechazo que termina por ahí cortando la Pollo Urbieta y el disparo que pega en las redes por fuera del Club León. Y en los segundos antes del primer minuto ya hay un acercamiento de ambas escuadras y viajo contigo hasta el terreno de juego, Aurora Hernández. Platícame si hay cambios. Con todo gusto, Edgar, te comento que entran exactamente las mismas 22 jugadoras que iniciaron este encuentro. Perfecto. Las mismas 22. No se movió nada ambos estrategas. ¿Le gustó entonces, Jazz? El accionar en el primer tiempo no quisieron modificar nada. Quizá algunas indicaciones para apretar más, para cuidar alguna marcación especial, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo por parte de San Luis, pues que no desistan en buscar una segunda anotación que les dé mayor tranquilidad para que puedan quedarse con los tres puntos. Ya lo decíamos al medio tiempo, que puedan mejorar la posición en la tabla general que actualmente ocupan el lugar número 13. Oigan, les digo algo, ya estamos en 9 grados centígrados en la capital potosina. Sensación térmica 7. Hace frío, pero no nos importa. Queremos divertirnos y estar cerca del balón de este juego que tanto nos gusta, que es el fútbol. Atlético de San Luis con tiro libre que lo cobra por allá Paola Alemán. Cobertura defensiva de León. Viene por acá Caro Cepeda buscando el esférico y desde atrás Melina Vázquez reventando el balón para que quede todo en saque de meta para María Martínez, la jugadora número 1 de León. Gracias por sus comentarios. Sigan poniendo aquí sus comentarios en esta caja que tiene este video especial en vivo en el canal oficial del Atlético de San Luis. Síganlos también en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Darán información de todas las escuadras que forman parte de este Atlético de San Luis. Melina Vázquez con el balón, camiseta número 19. Tiene a Dani Carrandi. Carrandi cuidando el balón, yéndose hasta el tiro de esquina. Cobertura de Paulina Pérez y saque de banda. Y nuevamente vendrá Melina Vázquez. Lo que decíamos, están tranquilas, serenas, ya también en este segundo tiempo. Vaya, Atlético de San Luis va ganando. Y eso es sumamente favorable para las de Rigoberto Esparza. Sí. ¡Ay, el disparo! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Atlético de San Luis! ¡Gol! ¡Gol!
¡Cayó el segundo de Atlético de San Luis! ¡Un disparo de zurda en donde buscaba ese balón! Y de manera correcta saca el bombazo la jugadora número 5, Citlali Hernández. Y Citlali Hernández hace el 2-0 de Canels. Que Canels es el sabor ganador, Jasmina Montes. Sí, el primer gol que tiene Citlali Hernández en este torneo. Y al igual que Kenia García, cuando anotó el primero de esta noche, corren con Rigoberto Esparza y con la banca del equipo por la alegría que les da obviamente el verse arriba en el marcador 2-0, que decíamos era importante que encontraran una segunda anotación que le diera mayor comodidad en el terreno de juego a este equipo para que siguieran aumentando la ventaja, que pudieran llevarse otra anotación. A la que no hemos podido ver tanto como en otros partidos es a Isabel Casís, que ojalá también nos regale un gol esta noche. La goleadora de Atlético de San Luis, que suma ya 5 tantos en lo que va del Guardianes 2020 y que la Liga MX Femenil la ponía incluso como la jugadora a seguir de este encuentro. Mira nada más. Voy contigo, Aurora Hernández. Las reacciones en cancha. ¿Cómo estuvieron los técnicos? Yo vi muy contento a Rigo, Sí, evidentemente contentísimo, tanto él como su auxiliar técnico Francisco Bravo. Vino Citlali Hernández a chocarla con ambos y bueno, funcionó porque Rigo al saltar al terreno de juego les pidió, les rogó, les suplicó que los primeros 5 minutos del partido por favor salieran concentradas, que no querían ningún error y bueno, contrario a esto, fue un acierto y una anotación que pone 2-0 al conjunto de Atlético de San Luis. Bueno, vemos la repetición de un disparo que pasó muy cercano de la portería de Cintia Monreal, Jasmina Montes. Las redes se movieron, pero por fuera, Sí, la ilusión óptica, como dicen. Parecía que el esférico había entrado muy pegado al costado derecho del arco defendido por Cintia Monreal, pero el esférico fue por un costado muy cerca a esta aproximación del conjunto de León, que ahora es el obligado a ir a buscar precisamente un gol que le pueda ayudar a disminuir la ventaja que tiene ya el conjunto de San Luis. Bueno, el Atlético de San Luis, estas jugadoras estarán, pienso yo, confiadas para este segundo tiempo. Tienen el marcador a su favor, tienen la posición del balón a su favor. Y pues ve cómo están distribuidas, Jazz. Queda solamente la Pollo Urbieta al fondo para defender cualquier contraataque solamente. Sí, porque obviamente no pueden descuidar la parte defensiva y es la última jugadora que se queda, Paola Urbieta, y un poquito más adelante de ella, Melina Vázquez, y también por el otro lado, Kenia García, la autora del primer tanto de este encuentro. Bueno, hay una falta a favor de las Esmeraldas de León. Y esto está 2-0. Oiga, les invitamos a que vayan a la tienda oficial del Atlético de San Luis. Está en Plaza El Dorado. Si eres abonado, tienes 10% de descuento en toda la tienda. Este Buen Fin aprovecha las promociones que Atlético de San Luis tiene para ti. Sigue las redes oficiales del club para que conozcas más detalles. Buen Fin ya se acerca, Jazz. Del 9 al 20, un Buen Fin extendido para cuidar la sana distancia, para que haya más días para poder comprar. Y también, ¿por qué no comparar precios, no? Sí, sobre todo también exhortarlos a que sigan cuidándose, que aprovechen, por supuesto, las promociones del Buen Fin, como seguramente las tendrá la tienda oficial del Atlético de San Luis, pero que no se olviden de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, el uso de cubrebocas, sana distancia, y que, por supuesto, si presentan síntomas relacionados con este virus, pues no salgan de sus casas. Bueno, por allá, Yasmín Álvarez extendía el esférico muy largo que termina en saque de meta para la doctora Cintia Monreal, que fue reconocida en este torneo, Jazz, por las redes sociales de la Liga. También, desde luego, del Atlético de San Luis. Acá le hicimos una entrevista a toda esta gran producción para que nos platicara, porque además es profesora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sí, que en partidos anteriores ya se habían incluso manifestado por ahí algunos de sus alumnos a través del canal de YouTube. En las transmisiones los habían
hecho saber de varios de sus alumnos que están obviamente al pendiente también de lo que hace su profesora en el terreno de juego defendiendo el arco de las potosinas. Isabel Casís con el balón, lo baja de pecho. Sigue Isabel Casís, cuida el esférico y lo manda a guardar con Caro Cepeda, que abre hacia el sector de la izquierda donde aparece Kimberly Reséndiz. Nuevamente Atlético de San Luis, punta de la izquierda, media vuelta que el Club León saca de manera correcta. Ahí vemos cómo el León no sabe ni cómo mantener el balón, Jazz, no sabe ni a quién pasarla, justo en la línea 1, llamémosle de esa manera, en la línea baja, y terminan perdiendo el esférico. Sí, se le ha complicado al conjunto que dirige Salvador Bravo el poder salir con balón controlado. La mayoría de las acciones que han representado algo de peligro para Atlético de San Luis han sido sobre todo disparos de media distancia buscando sorprender a la arquera de Atlético de San Luis. Se le ha complicado el salir con balón controlado y Atlético de San Luis tampoco es que haya hecho mucho, que haya utilizado mucho este recurso. También han buscado con balones largos, incluso al pelotazo, en la jugada balón parado también, en la que Paola Alemán buscaba sorprender a la arquera, que lo hizo de forma directa. Por parte de los dos equipos no ha habido mucho control del esférico como tal. Bueno, el centro de convenciones de San Luis Potosí pone nuevamente a su disposición sus servicios, sus instalaciones. Estamos, vaya, siguiendo rigurosamente todos los protocolos y recomendaciones de las autoridades sanitarias para así garantizar a proveedores, visitantes, organizadores y colaboradores un recinto totalmente seguro. Así que los esperamos en el centro de convenciones, justo detrás de nuestro pulmón principal, que es el Parque Tangamanga número 1. Si ustedes de otro estado de la República y no conoce el Parque Tangamanga, venga a San Luis, visítenos, conózcalo. Es más grande que el mismísimo Central Park de Nueva York. Y es real, Jazz Viramontes. Bueno, pues, jugada que el Atlético de San Luis buscaba por allá a Dani Carrandi, buscaba a Isabel Casís y termina con el esférico ahora a Nailea Vidrio. Dalia pierde el balón, lo recupera nuevamente. Tras un error de la Pollo Urbieta, Vidrio. Y voy contigo, voy con Aurora Hernández, sí señor, porque hay un cambio que se avecina, Aurora. Parte del conjunto de León, la jugadora que abandona el terreno de juego es la número 16, Yasmín Álvarez, y la que ingresa es la dorsal número 9, San Juana Muñoz. Perfecto, San Juana Muñoz, camiseta 9, ingresa al terreno de juego. Así que ya tenemos el cambio listo y el cambio fue de Telcel. La mejor red con la mayor cobertura. También tienen el internet móvil más rápido y ahora es mucho más rápido con GigaRed 4.5 gigas de Telcel. Lucero Cuevas con el balón. Cobertura de Paola Alemán buscando hacia donde está Isabel Casís. Retrasa el esférico Paulina Pérez hacia María Martínez. Liliana Sánchez tiene el balón. María Martínez. Martínez cerquita con Sonia Vázquez. Otra vez la arquera de las Esmeraldas de León. Tiene el esférico. Esta que acaba de entrar, San Juana Muñoz. Buscando hasta donde aparece Brenda Viramontes. Brenda Viramontes hasta aquel sector de la derecha. Teniendo un tú por tú con Edith Carmona. Sale avante la jugadora de León con un disparo que Cintia Monreal la ataja a dos manos y recuesta en el área chica, Jazz Viramontes. Sí, una nueva oportunidad por parte del conjunto de León buscando sorprender a Cintia Monreal o que en alguno de esos disparos pudieran hacer alguna anotación. Sin embargo, no han tenido mucha idea al frente el conjunto dirigido esta noche por Salvador Bravo. No han podido hilar alguna jugada, salvo el disparo que decíamos de Lucero Cuevas y por ahí también otro disparo, si no me equivoco, que fue de Nailea Vidrio, que han sido las que han representado a lo mejor un poco de complicación, para sí. Cintia Monreal, la arquera de las Potosinas. Y complicidad para el Atlético de San Luis. Les echaron la mano, Jazz, no te preocupes. Voy contigo, Aurora Hernández. ¿Cómo están los técnicos
Rigo sigue en el filo del área donde puede estar dando indicaciones, platicando con sus auxiliares, etcétera, etcétera. Voy contigo, platícanos. Sí, 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 y de hecho ya se está preparando la primera modificación del cuadro de Atlético de San Luis. La que se está preparando ya y recibiendo las indicaciones de Rigo y de Paco es Estefanía Izaguirre, la dorsal número 13, y en un momentito más les confirmo quién será la que abandona el terreno de juego. Daniela Carrandi con el balón. Retrasa hasta Edith Carmona. Buscan a Kimberly Reséndiz, camiseta 18. Corte defensivo de la saga de León con Liliana Sánchez. Sánchez buscando por allá a San Juana, que se ha visto muy activa, ¿eh? Iniciando su participación en este partido de la jornada 14. Saque de banda favorable al Atlético de San Luis. Quien vendrá es camiseta 19, Melina Vázquez. Vázquez buscando a Isabel Casís. Hacen un tú por tú ahí y termina siendo balón favorable a las Esmeraldas de León. Brenda Díaz fue la que consiguió un buen trueque y ahora falta que comete Melina Vázquez a la jugadora Nailea Vidrio. Y ahora sí se concreta el cambio. Aurora Hernández, platícanos. Con todo gusto, Edgar. La jugadora que abandona el terreno de juego es Paola Alemán, dorsal número 16. Y la que ingresa es Estefanía Izaguirre con la playera número 13. Yo no sé si salió enojada, Jazz. Lo que platicábamos, te decía, el minuto 55-60 es recurrente que Paola Alemán, a quien yo veo más activa, pero un poco, ¿cómo podremos llamarlo? Se desespera un poquito y lanza disparos y demás. Y yo creo que eso es por lo cual Rigo Esparza toma la decisión de sacarla, ¿no? Sí, aparte que apuesta por una jugadora como lo es Estefanía Izaguirre, que ya decíamos, se caracteriza por esa explosividad y porque le da al conjunto de Atlético de San Luis la oportunidad de generar más jugadas, de ser ella misma la que anote los goles o de que pueda generar mayores oportunidades al frente, y que seguramente el mensaje es ese, que no renuncien a el ataque a pesar de verse arriba en el marcador 2-0, porque un marcador 2-0, bueno, no te garantiza nada. Tiene la ventaja, pero en cualquier momento puede llegar el descuento, y si los agarran, si las agarran, mal paradas o en algún descuido, puede llegar por ahí el empate. ¡Hay penal! ¡Penal favorable a León! ¡La apoya Urbieta! Llega tarde y termina llevándose a Lucero Cuevas. Ahí vemos precisamente la repetición en donde la árbitra central de este partido lo ve muy bien y decreta falta favorable a León. Y pues desde los 11 pasos vendrá la misma Lucero Cuevas contra la doctora Cintia Monreal. Atentas a tiempo todas las jugadoras del Atlético de San Luis en los linderos del área grande. Ahí vemos nuevamente la repetición. Jazz se la llevó puesta en ese derechazo donde buscaba pues el balón, nos imaginamos nosotros. Sí, que decíamos que se caracteriza por ese tipo de acciones, las barridas, solo que esta vez no la midió bien y le cuesta un penal en contra. Sirva al árbitro, viene el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de León! Llegó Lucero Cuevas, camiseta 10, de derecha. Vence a Cintia Monreal, la doctora, quien había adivinado a qué lado iba ese esférico, pero termina en las redes de este Alfonso Lastras. Y esto se pone 2-1. Minuto 18 ya de este segundo tiempo. Sí, no desaprovecha la número 10 del conjunto de León la oportunidad de sumar para su equipo y a su cuenta personal, porque con este tiene ya 5 tantos en este Guardianes 2020. Aurora Hernández, platícanos las reacciones en las bancas tras el penal cometido por Paola Lapollo Urbieta, camiseta 3, y que derriba a Lucero Cuevas, y es ella misma quien acerca el marcador. Sí, pues obviamente nada contento con esta desatención y la anotación de la jugadora
número 10, Lucero Cuevas, que con este gol llega a 5 anotaciones en su cuenta personal. Y en la banca del conjunto de la Fiera, obviamente el estratega Salvador Bravo contento, esperanzado de que pueda caer el gol del empate cuando vamos entrando apenas a los 63 minutos de partido, Edgar. Bueno, quien acaba de entrar es Estefanía Izaguirre, buscaba por ahí el balón, cobertura defensiva de Liliana Sánchez. Nuevamente Atlético de San Luis por el sector de la izquierda. Mete el centro, ahí está Dani Carrandi cuidando el balón. Dani Carrandi tenía cerquita a Isabel Casís y se termina haciendo bolas ella sola. Y viene un disparo muy lejano que termina en las manos de María Martínez. Sí, en esta última jugada llegan 3 jugadoras del conjunto de León a apretarle y a complicarle las cosas a Daniela Carrandi, que estaba de espaldas al arco, no logra acomodarse para hacer ella misma que intente o pasarle el balón a Isabel Casís, que era la jugadora más cercana, como ya lo mencionabas. Vemos los momios para que apuesten en caliente.mx. Más acción, más diversión. Centro de Lucero Cuevas, que termina en las manos de Cintia Monreal. Por ahí estaba Daniela Calderón lista para cerrar la pinza, pero la doctora se atraviesa. Tiene por ahí el balón Edith Carmona. Caro Cepeda levanta los brazos diciendo, aquí estoy. Kenia García, la anotadora del primer gol. Busca a Estefanía Izaguirre. Izaguirre hacia Kimberly Reséndiz. Kimberly con un buen centro donde está Dani Carrandi. María Martínez saca el balón de manera correcta. Estefanía Izaguirre nuevamente con el balón. Terminó cediéndolo y Kimberly tenía pues la oportunidad y decidió con un disparo de media distancia. Ya se movió el partido mucho. Lucero Cuevas contra Paola Urbieta. Nuevamente se repite la jugada de hace ratito. Cobertura defensiva de Kenia García. Ahí está Lucero Cuevas. Tiene a Nailea Vidrio en el sector de la izquierda. No la vio. Y todo termina en falta favorable al Atlético de San Luis. Y hay doble cambio. Voy contigo, Aurora Hernández. Sí, Edgar, la primera modificación, la jugadora que abandona el terreno de juego es la número 7, Sonia Vázquez, y la que ingresa es la dorsal número 6, Jocelyn de la Rosa. El segundo cambio del conjunto de la Fiera, la que abandona el terreno de juego es la número 18, Nailea Vidrio, de la que precisamente hablabas, y la que ingresa es la número 17, Montserrat Martínez. Perfecto, doble cambio. Doble cambio de parte de las Esmeraldas de León. Ya veremos, Jazz Viramontes, cómo será el acomodo, pero es un mensaje fuerte, ¿no? En el que Rigo Esparza debe tomar toda la precaución porque el 2-1 no asegura nada al momento. Sí, ya lo decía Aurora Hernández, las jugadoras que ingresan al terreno de juego es con el número 17, Montserrat Martínez, y con el número 6, Jocelyn de la Rosa, esta última jugadora que había sido titular en el partido anterior de León contra el conjunto de Querétaro y que para esta tarde-noche había salido a la banca. Estefanía Izaguirre tiene el balón. Parecía que era saque de banda favorable al equipo de casa y es Estefanía quien se enoja, se molesta por ahí. Y Rigo también le reclama a Aurora Hernández. Sí, Rigo teniendo comunicación con la árbitro central, Diana Estefanía Pérez Borges. Bueno, ya le explicaba la decisión que había tomado y bueno, ya todo tranquilo aquí en la cancha del Estadio Alfonso Lastras. Bueno, oye, a quien no hemos visto para nada es a Salvador Bravo. No se ha parado para nada, no sabemos si tenga frío o será ese el estilo normal. El balón buscando a Lucero Cuevas, que la pescan en fuera de lugar. Y será tiro libre favorable al Atlético de San Luis. Oye, si tienes entre 6 y 59 años de edad y tienes una mascota, concursa en la Semana de la Vida Animal y podrás ganar hasta una casa para perro. Sigue las bases en las redes sociales de Ecología y Aseo Público. Así que entre 6 y 59 años de edad, si tienes una mascota que forme parte de tu vida, porque así lo son, Jazz Viramontes, hay animalitos sumamente nobles y que, híjole, cuando se van, ya me ha tocado. Es tristísimo, mientras están aquí, hacerlos felices y a participar en esta dinámica extraordinaria. Las bases están en Ecología y Aseo Público, en las redes sociales. Estefanía Izaguirre con el balón. Camiseta número 13, avanza. Y por ahí le comete una falta la jugadora número 14, Daniela Calderón, quien
bajó para poder apoyar a su equipo. Y hay otro cambio. Aurora Hernández, voy contigo porque sale Melina Vázquez. Correcto, Edgar, la jugadora que abandona el terreno de juego es Melina Vázquez con el número 19 y la que ingresa es Nayeli Munguía con la camiseta número 6. Perfecto. Segunda modificación de Atlético de San Luis. Nayeli Munguía con el balón salió. Melina Vázquez, esta que tiene el balón es Caro Cepeda. Cepeda buscaba por allá Isabel Casís. Recentro con Estefanía Izaguirre. Izaguirre con el disparo que termina en Guadalupe Sánchez de El León. Nuevamente desde el sector de la derecha con un centro el Atlético de San Luis. Y en ambas bandas, Jazz Viramontes, buscan crear peligro. Sí, normalmente el conjunto de Atlético de San Luis recurre mucho a la banda en donde esté colocada Daniela Carrandi porque saben de la explosividad de esta jugadora y lo que decíamos, es capaz de generarte y de ser ella misma la que logre hacer anotaciones, incluso de media y larga distancia. Bueno, y recordemos que hay hasta 5 cambios. Esto en 3 posibilidades. Tras la pandemia, la FIFA así lo ha decidido en todas las ligas. Esto por la falta de continuidad en el juego. Y pues es que tenemos tanto cambio, Jazz, pero de pronto cambiar el 45% de tu alineación es complicado para todos, hasta para los narradores también. Sí, por supuesto, el estar al pendiente de quiénes son las jugadoras que salieron, las que ingresaron. Y ya lo decías, esta es una disposición desde la FIFA, sobre todo porque todos los equipos en el mundo se han visto afectados. Hubo un parón muy importante en cuanto a las actividades, no solamente oficiales, incluso los entrenamientos se tuvieron que modificar, muchos equipos entrenando desde casa, que obviamente no es lo mismo, aunque tenían las indicaciones de los preparadores físicos, los kinesiólogos, también toda la gente que está al frente de gente de staff de hasta cada uno de los psicólogos, Jazz, ¿no? Incluso. Sí, fueron muy requeridos porque fue algo completamente nuevo que no habíamos tenido que sufrir. No. Lo más cercano había sido en 2009 precisamente con la influenza, pero el parón que se hizo de actividades fue completamente diferente a este que nos tiene actualmente. Fue muy difícil que los equipos recuperaran poco a poco el ritmo y por eso se dio esta disposición de que pudieran hacer varias modificaciones con una ventana de 3 oportunidades. Bueno, pues sí, en 2009, incluso aquí hubo un partido a puerta cerrada, el San Luis de aquel entonces, incluso tuvo que prescindir su participación de una liga sudamericana por la vaya pandemia, llamémosle de esa manera, en aquel entonces fue un poco más pequeña, llamémosle al tiempo de la cuarentena, porque en aquella ocasión fueron 2 semanas las que estuvimos fuera, ahora ya van meses, ya van varios. Bueno, Telcel tiene los mejores smartphones, las mejores promociones y la mayor cobertura. Todo lo tiene Telcel, así que pues cámbiate a la mejor red. Ellos nos trajeron los cambios de este partido que fueron varios. Bueno, con el balón, esta que acaba de entrar es Jocelyn de la Rosa. De la Rosa buscando a Paulina Pérez. Pérez hasta Montserrat Martínez. Martínez contra la jugadora Nayeli Munguía, que termina sacando a la banca del equipo visitante. Guadalupe Sánchez con el balón. Lucero Cuevas retrasa nuevamente para Sánchez. Buscan por ahí a San Juana Muñoz. Y esta a Daniela Calderón y termina cortando la defensa del Atlético de San Luis. Ahí está Caro Cepeda, quien cubre el balón, cierra las piernas y de manera correcta ahí se queda el esférico. Munguía, Estefanía Izaguirre, ahora con Dani Carrandi, me parece un jalón. Y sí, se lo marcan a Daniela Carrandi, que se enoja, y Jazz Viramontes, habrá otro cartón preventivo, pero voy con Aurora Hernández, que está a unos cuantos metros. Vamos nuevamente con Aurora Hernández. Ahora sí, Edgar, te escuchamos. Te comentaba que ya se pintó de amarillo la jugadora número 15 del conjunto de León, Paulina Pérez.
Yo tuve aquí la jugada a unos escasos metros y evidentemente se colgó de Dani Carrandi, de su playera. Se le escapó la playera y le dijo, venga, sepa acá, la abrazó de la cintura y la tumbó. Así es que, bueno, bien merecida esa amonestación para la jugadora número 15 del conjunto de León. Tiro libre, peligroso. Caro Cepeda tiene 1, 2, 3, 4, 5 jugadoras del Atlético de San Luis. Las Esmeraldas de León en fila para buscar la posición de fuera de lugar. Es Estefanía Aguirre quien tiene el balón. La roba el equipo de León. Y está por acá San Juana Muñoz. San Juana tiene a Lucero Cuevas, barrida del apoyo Urbieta. A tiempo, Jazz Viramontes. Sí, lo hace bien en esta ocasión la número 3 de Atlético de San Luis para cortar el avance de León, que parecía interesante lo que pudiera hacer la jugadora que ingresó apenas al terreno de juego con el número 9, San Juana Muñoz. Bueno, pues, oigan, ¿ya visitaron la tienda oficial del Atlético de San Luis? Está en Plaza El Dorado. Este Buen Fin aprovecha las promociones que Atlético de San Luis tiene para ti. Sigue las redes oficiales del club para conocer todos los detalles. ¿Qué quieres, Jazz Viramontes? Hacemos un intercambio entre tú y yo. Bueno, invitamos a Aurora. Y Aurora ya me vio feo. También a ti, Aurora Hernández. Un intercambio. Ya tenemos a toda la gente que está conectada a esta transmisión de testigo que Edgar Martínez comprometiendo a hacer un intercambio entre nosotros. Sí. Estaría bueno. Yo quiero la playera auriazul, fíjate, no la tengo, del Atlético de San Luis. Bonita, elegante. Colores que la ciudad quiere mucho. Que vienen precisamente del fundador, San Luis Rey de Francia. Que hace poquito precisamente fue un aniversario más de esta ciudad, el 4 de noviembre. Y pues vaya, todos los potosinos nos sentimos orgullosos. Balón filtrado que buscaban a Daniela Carrandi. Dime, Jazz. El 3 de noviembre, ¿3? Edgar. 3 de noviembre. Ya ando cambiándole. 3 de noviembre. Perdido. Qué bueno que me dices, ¿eh? Saque de banda para el equipo León. Vendrá Guadalupe Sánchez por este sector de la izquierda. Tiene ahí cerquita a Montserrat Martínez. También a Lucero Cuevas. Cuevas con Daniela Calderón. Pedían una falta por ahí de Paola Lapollo Urbieta y Caro Cepeda haciendo como si nada, ¿eh? Aquí no pasó nada y sale con el balón. Nuevo saque de banda y veo ahora las Esmeraldas de León con toda la posesión del balón, Jazz Viramontes. Sí, parece que le han resultado efectivos los cambios que ha hecho Salvador Bravo. Vemos con otra actitud a este conjunto de las Esmeraldas, por supuesto también porque están obligadas, es el equipo que tiene la obligación de hacer otra anotación para poder igualar el marcador, y me parece que de Atlético de San Luis, Caro Cepeda no podrá continuar porque las asistencias médicas incluso hacen la indicación de que, de que ingrese el carrito y de que Rigo Esparza haga el cambio. Bueno, Aurora Hernández, tú lo viste más cerca. Y justo estabas hasta ahí sentada en el carrito de las desgracias aprovechando. Voy contigo. Sí, se llevó un fuerte golpe Caro Cepeda, la jugadora número 8. Es por eso que ingresan las asistencias médicas, el mal llamado carrito de las desgracias. Ya la están sacando ahí, pero antes de que entrara logró ponerse de pie, así es que al parecer no es absolutamente nada delicado. Aún así, el estratega Rigoberto Esparza ya está preparando dos modificaciones y se vienen tanto Aileen Hernández como Ramoncita Paredes. Ahorita les confirmo quiénes abandonan el terreno de juego. Ramona Paredes, quien la afición la busca, la pide, y la güera Aileen. Lucero Cuevas con el balón en los linderos del área, cobertura defensiva de tres jugadoras de Atlético de San Luis, y hay tiro de esquina, punta de la izquierda para el León. Tiro de esquina de Carl Jr. Carl Jr. y Atlético de San Luis. Nuestro sabor, como nuestro fútbol, es de primera. Vendrá la jugadora número 9, San Juana Muñoz, y pide que este tiro de esquina se ejecute en un momento más porque hay cambio, Aurora Hernández. Voy contigo y el cambio será de Telcel. La mejor red con la mayor cobertura. Sí, Edgar, mejor no quisieron arriesgar más a Caro Cepeda, así es que bueno, fue ella una de las que abandonó el terreno de juego.
por la jugadora número 11, Aileen Hernández. Y la siguiente modificación, la que abandona el terreno de juego, es Kimberly Reséndiz con el número 18 e ingresa con la playera número 21, Ramona Paredes. Con esto, el conjunto de Atlético de San Luis agota sus modificaciones. Perfecto, ya no tienen más cambios, quedan 11 y contando. Ahora sí, se ejecuta el tiro de esquina de San Juana Muñoz, muy cercano a donde estaba Cintia Monreal, que termina atajando de manera correcta. Ahora el balón buscando a Isabel Casís, con un fuerte golpe el que se lleva y termina marcando falta favorable a León, Yasmira Montes. Sí, se queda tendida en el terreno de juego la jugadora de San Luis, y ya lo decías, es favorable el balón para el conjunto visitante, lo cual obviamente no tiene nada contento a Rigo Esparza, que lo vemos ya incluso un poco salido de su área, Edgar, y sí, es lo que le dice el cuarto árbitro, le llama ya la atención al director técnico de las Potosinas. Bueno, aquí vemos a Ramona Paredes en pantalla, quien acaba de entrar supliendo a Kimberly Reséndiz, así que será Ramona Paredes quien se queda en ese sector de la izquierda. Minuto ya 35. 2-1 desde el estadio Alfonso Lastras. Dani Carrandi con el balón, jugador número 7. Sigue Dani Carrandi, tiene Isabel Casís con el centro. Queda el balón a una y gol. ¿Sí hay gol? No. Me ofuscaron todos. Nada, muchachos, borren todo lo que iba a decir. Y qué bueno que no lo canté, Yasmira Montes. Sí, incluso la banca de Atlético de San Luis y gente de staff que tenemos a nuestra izquierda. Sí, señor, brincotearon. Brincaron de la emoción porque parecía anotación de Atlético de San Luis. Nada, nada. Buen disparo del Atlético de San Luis, terminando las jugadas, Yasmira Montes. Creo que hasta Aurora se emocionó, la alcancé a ver aquí a lo lejos. Ahí vemos la repetición precisamente de cómo queda ahí el esférico. Y vaya, se fue solamente por un costado. Bueno, De la Rosa con el balón. Montserrat Martínez. Cobertura defensiva del Atlético de San Luis. Ahora es Isabel Casís quien busca a Dani Carrandi. Le regresa el balón, respetando el esfuerzo, y se va a saque de banda para el Club León, faltando poco más de 9 minutos. Jazz, ¿tendremos otro gol? Yo creo que Atlético de San Luis todavía puede hacer otra anotación más por lo que nos ha ofrecido en el partido, y porque me parece que después de esta acción en la que parecía que habían anotado el gol, les dé mayor confianza. El estado anímico obviamente es de Atlético de San Luis, y también el mensaje de Rigo Esparza de no renunciar al ataque les puede dar otra anotación que les dé un marcador con más confianza y que se puedan quedar con los 3 puntos. Que ya decía, sería la primera ocasión que este equipo logra una victoria frente a León. Mira, sería bastante bueno. La güera Aileen Hernández buscando a Dani Carrandi. De tacón con Estefanía Izaguirre. Izaguirre, camiseta número 13. Se complicó un poquito y buscará proteger el balón con Citrali Hernández, ¿no? Y termina todo en saque de banda favorable al Atlético de San Luis. ¿Quién hizo el disparo? El último disparo fue Ramona Paredes, ¿verdad? Ramoncita Paredes desde atrás. Y solo pasó por unos centímetros del arco de María Martínez. Nayeli Munguía con el balón. Suena en la tribuna el hoy hay que ganar de la guerrilla. Dani Carrandi con el esférico y María Martínez mandando a tiro de esquina, punta de la derecha. Carl Jr. y Atlético de San Luis. Nuestro sabor como nuestro fútbol es de primera. ¿Quién lo vendrá a cobrar? Las veo tratando de proteger el marcador, Jazz. No hay tanta prisa. No se ponen de acuerdo de quién va. Voy yo, vas tú. Y Rigo da las indicaciones desde la banca, ¿eh? Sí, les dice cuál de las jugadoras es la que tiene que ejecutar. Y es Citlali Hernández con el número 5 la que va a cobrar ese tiro de esquina por el sector de la derecha. Bueno, Citlali Hernández.
De derecha, vuela ese balón. El remate que no llega. Y vendrá oportunidad para el León, que solamente tiene a Lucero Cuevas en la punta. Solamente ella, y cuidándola como una escolta, Kenia García, la anotadora del primer gol. Kenia García, que buscó el balón de manera correcta tras un tiro de esquina cobrado por Caro Cepeda, y así se hizo el 1-0 Jazz Viramontes. Sí, la primera anotación de este partido. Y ya decíamos que también Citlali Hernández se hizo de una anotación, sumándose a la lista de goleadoras de Atlético de San Luis, quienes han ya marcado en este torneo Guardianes 2020. Sí, señor. Y Lucero Cuevas descontó de penal. Así que esto está 2-1. ¡Canels! ¡Canels es el sabor ganador! Gracias a todos nuestros patrocinadores. Tiene el balón Citlali Hernández, quien anotó el gol con la jugadora número 13, Estefanía Izaguirre. Izaguirre pierde el balón, por ahí se lo robó Jocelyn de la Rosa, cuidándolo. Esta chica que había sido titular en anteriores partidos, y ahora entró como un revulsivo. Ramona Paredes tiene por ahí el balón, buscaba sorprender a María Martínez y el balón se va muy, muy por fuera, pero el aplauso es de Rigo Esparza, aplaudiendo y diciendo bien por el intento, ¿no, Jazz? Sí, que por el otro lado, ya decías tú que el dirigente de las Esmeraldas, Salvador Bravo, no lo habíamos visto asomarse fuera de la banca a los límites del área, y ya lo ha hecho en dos ocasiones en estos últimos minutos para estar en comunicación con sus jugadoras y, por supuesto, porque sabe que están abajo todavía en el marcador. Bueno, ¿qué pitó la silbante? Por ahí hay una jugadora que se resiente, Aurora Hernández. Voy contigo hasta el terreno de juego. Sí, estaba derribada esta jugadora número 14, la capitana del conjunto de León, Daniela Calderón. La árbitro central la vio, pero dejó continuar la jugada. Cuando vio que el balón ya no era de peligro, fue que pitó esta falta, pero la jugadora ya se había puesto de pie, así es que bueno, siguió el partido normal. Bien, ¿no? Qué padre que haga ese tipo de acciones, Jazz. No, no me había tocado, que la árbitra en este caso preguntara si está bien para salvaguardar la integridad. Bueno, hay una falta favorable para el Club León y se va a ejecutar un cambio más. El cambio es de Telcel, el internet móvil va rápido, ahora es mucho más rápido. Con GigaRed 4.5 gigas de Telcel, Aurora Hernández. Voy contigo nuevamente, Aurora Hernández. Sí, Edgar, te digo que se dolía la jugadora número 14, la que portaba el gafete de capitán, Daniela Calderón, y bueno, fue por eso que abandonó ya el terreno de juego, y la que ingresa es Sandra Camacho, dorsal número 27 del conjunto de la Fiera. Perfecto, Sandra Camacho, jugadora número 27, y viene un tiro libre, favorable a León. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadoras esperan ese esférico que vuela a las manos de Cintia Monreal y termina sacando a tiro de esquina. Sí, termina siendo tiro de esquina a pesar del esfuerzo que hizo la jugadora 6, Nayeli Munguía. Así que tiro de esquina de la punta izquierda, eso quería decir, y es de Carl Jr. Es que tengo hambre, ya es Viramontes. Ya es la hora. Ya es la hora, ya. Y una hamburguesa de Carl Jr. Carl Jr., Atlético de San Luis, nuestro sabor como nuestro fútbol, es de primera. Tiro de esquina favorable a León. Viene muy corto a primer palo y termina rechazando bien el equipo de Atlético de San Luis. Isabel Casís con el balón, encontrando bien a Ramona Paredes. Y por ahí un taponazo que se encontró la jugadora número 5 del León. Y pues vaya, le llaman por ahí la atención, ¿verdad? Ya a Ramona Paredes. Así es, cartón preventivo para la jugadora número 21 de Atlético de San Luis, que tiene pocos minutos que ingresó al terreno de juego. Ahí el encontronazo fue con Brenda Díaz. Y vaya, todo queda en otro tiro libre. Aguas, ¿eh? Decíamos que si había otro gol, no te pregunté a ti, Aurora Hernández, ¿tú qué dices?
Vuela ese balón. Queda ahí el esférico. Y el disparo de Jocelyn de la Rosa, que se va muy por encima. Y llegó hasta donde se ponen comúnmente las cervezas. Debajo de la escalera, Jazz Viramontes. Sí, en una oportunidad más por parte de León, que se anima a esta jugadora a disparar así como viene el esférico para intentar sorprender a Cynthia Monreal, pero ya lo decías, el balón se va muy por encima del arco de la potosina, de la arquera potosina. Y también potosina, ¿sí? ¿Verdad? Oigan, ya se acerca el Buen Fin, del 9 al 20, ¿eh? Y Atlético de San Luis tendrá promociones especiales en la tienda que está en Plaza El Dorado. Oye, si eres abonado, tienes 10% de descuento. Así que visita la tienda oficial de Atlético de San Luis en Plaza El Dorado. Síguelos en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram para conocer más detalles. Porque el Buen Fin también llegó a los jersey y más artículos del Atlético de San Luis. Queda poco tiempo. ¿Buscarán empatar las Esmeraldas de León? Ya lo veremos. Y hay una falta. Y pues vaya, Aurora, platícanos quiénes son las que están en el terreno de juego. No alcanzo a percibir desde aquí de qué jugadoras se tratan. Bueno, cayeron de espaldas y luego llegan todas las jugadoras a ver si están bien. Así es que, bueno, no es buena la visibilidad desde aquí. Pero ya están ambas reincorporándose al partido, Edgar. Y el cuarto oficial, Orlando Delgadillo Franco, ya está listo con su pizarrón para indicar cuántos minutos se agregan. Y, bueno, son 5 minutos, Edgar, 5 minutos más. Hay para rato. ¿Será un suspiro para las jugadoras de León? Y será pues eterno, sí, para las jugadoras de Atlético de San Luis. Busquen por allá a Ramona Paredes. Esta jugadora pequeñita del Atlético de San Luis, y lo digo por su estatura, ¿eh? Pero grande en condiciones, Jazz. Nuevamente, Ramona Paredes buscaba por allá el avance de Estefanía Izaguirre y todo termina en los pies nuevamente del Atlético de San Luis. No han encontrado hilar de manera correcta a las jugadoras de León esos pases, ¿verdad? Sí, también Atlético de San Luis le ha costado un poco de trabajo. Están apostando por el pelotazo, el pase largo, para ver cuál de las jugadoras que está al frente se hace del esférico y que puedan generar otra oportunidad de peligro. Bueno, Atlético de San Luis está por acá con Dani Carrandi. Carrandi tiene en la izquierda Ramona Paredes. Hacia ella va el balón. De zurda mete un centro. Cobertura defensiva de Paulina Pérez. Y termina en los pies de la anotadora del segundo gol del Atlético de San Luis, Itlali Hernández. Hernández con Paola La Pollo Urbieta. Ahora buscando el avance y la cobertura de Jocelyn de la Rosa. El León busca el empate. Quiere el empate, pero Atlético de San Luis no se deja. Estefanía Izaguirre mandando una pedrada literal hacia donde Isabel Casís hizo todo el esfuerzo, pero el balón se fue de largo, Jazz. Sí, fue un pase largo que no alcanzó Isabel Casís, y que en esta última acción pues incluso se molesta también la jugadora de León con la que disputaba el esférico, y hubo por ahí un ligero empujón que no pasó a mayores y que afortunadamente tampoco, me parece, vio la árbitra central. Bueno, por ahí me parece una falta de Jocelyn de la Rosa, un codazo que le daba a Estefanía Izaguirre. Tiene el balón Montserrat Martínez. Hasta la línea defensiva con Liliana Sánchez. Cobertura, corte del Atlético de San Luis. Balón que queda en los pies de Isabel Casís. Ella lo pasó a Dani Carrandi. Y no, el balón es como una pelota de ping-pong. De la media cancha se va de un lado para otro, pero no hay precisión en los pases ni tampoco en el guardarlo, Jazz, para, en este caso, o empatar o proteger el marcador. Sí, se le está complicando, como ya lo decías, el poder retener el esférico, controlarlo de buena manera y darse el tiempo de ver a cuál de sus compañeras dárselo. Centro y cobertura defensiva. Y viene el disparo desde lo lejos. Un derechazo bastante, bastante bueno que cimbró ese poste izquierdo de Cynthia Monreal. Y vaya, Jazz, ya lo buscó el León. Un disparo bastante, bastante peligroso, y que eso podía haber sido el del empate.
Sí, es Brenda Noemí Viramontes, la que intenta de pierna derecha esa última jugada. El balón pasó cerca del arco defendido por Cintia Monreal, que incluso se recuesta para no tener mayor complicaciones, no se confía pues la arquera de Atlético de San Luis. Y es otro aviso del conjunto de León, que es el que estará buscando con mayor insistencia hacerse de otra anotación. Bueno, y hay tiro de esquina de Carl Jr. y Atlético de San Luis. Nuestro sabor, como nuestro fútbol, es de primera. Corrió la jugadora de León a ejecutar ese tiro de esquina, punta de la derecha. Vuela el esférico. Queda ahí en los linderos del de Manchón penal, los linderos del área, y saca el Atlético de San Luis. Es Isabel Casís quien va sola. Es Isabel Casís. María Miramontes. María Sánchez está adelantada. ¡El disparo! ¡Qué atajada! La agarró corriendo, perdone la expresión, hacia atrás. Jazz. Sí, aprovecha Isabel Casís precisamente que le gana en la carrera las defensas de León, que una de ellas estaba muy cerca de la jugadora de Atlético de San Luis, incluso intentando jalarla del brazo para que no se le fuera, sí, porque sabía que su arquera también estaba adelantada y que por ahí podía aprovechar Isabel Casís. Sin embargo, como dices, le achica el espacio e Isabel Casís intenta, pero el disparo va muy a la humanidad de la arquera y es ahí donde logra evitar mayor peligro en su puerta. De no ser así, Isabel Casís ya estaría dándole mayor ventaja a Atlético de San Luis y sumando uno más a su cuenta. Ramona Paredes buscando a Estefanía Izaguirre. ¡Izaguirre! ¡Izaguirre! ¡Disparo! ¡María Sánchez! ¡María Sánchez! ¡María Martínez! Yo hasta le dije Viramontes, luego Sánchez, pero es María Martínez quien ataja. Y la árbitra de este partido da por concluido el encuentro. Diana Estefanía Pérez Borja dice, vámonos que hace mucho frío. Y Atlético de San Luis gana 2-1. Le puse primero tu apellido a la portera y luego, qué cosa. Pero es María Martínez, que se queda recostada sobre el poste de su portería. Cerca estuvo el León del empate. La verdad, en un encuentro bastante fructífero en donde Atlético de San Luis suma una victoria más, y qué bueno que lo hagan en casa, ¿eh? Sí, los últimos minutos del encuentro sin duda fueron los más intensos, en los que nos regalaron las jugadas de mayor peligro por parte de los dos equipos. Fue hasta los últimos minutos, hasta el segundo tiempo ya, cuando se acababa el partido, cuando nos regalaron estas jugadas. Y lo que decíamos, que Atlético de San Luis con este resultado llega ya a 13 puntos en lo que va del Guardianes 2020. Suman 4 victorias, 9 derrotas y un empate en este torneo. El siguiente partido estarán visitando al conjunto de Santos Laguna el 9 de noviembre a las 7 de la noche, y por parte de León reciben en casa a Cruz Azul Femenil el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Bueno, Atlético de San Luis gana 2-1 con goles de Kenia García y de Citlali Hernández. Descontaba Lucero Cuevas de penal. Y vaya, ha sido un gran, gran partido. Y vemos a las jugadoras de Atlético de San Luis en el centro de este campo del Alfonso Lastras con un ritual jazz que lo hacen, ganen o pierdan. Se juntan todas, se abrazan, platican. Luego se recuestan, se hincan algunas y agradecen lo sucedido, ¿no? Sí, cada partido hacen este círculo en el que todas se unen, como ya lo mencionabas, y sin importar el marcador con el que finalizan cada uno de los encuentros, y que las ha caracterizado precisamente por esa unión que tienen tanto dentro como fuera de la cancha. Bueno, pues, Aurora Hernández, voy contigo hasta el terreno de juego para que nos platiques cómo son las reacciones. Me gustó mucho el fair play. Varias jugadoras de Atlético de San Luis saludaron, le dieron la mano a jugadoras de León, diciendo, vamos, aquí estamos y esto es un juego nada más, ¿no? Sí, así es de reconocerse realmente las actitudes que hay en el fútbol femenil, sobre todo porque, bueno, estamos ya acostumbrados a ver el famoso ritual que tú comentas, que ganen o pierdan de locales o de visitantes, siempre todas las jugadoras y cuerpo técnico del cuadro de Atlético de San Luis se reúnen en un círculo, tienen conversaciones, bueno, agradecen, rezan todo lo que sucede en un partido de fútbol, y pues bueno, también estrechan la mano con su rival. Fue un partido muy complicado, no me dejarán mentir, a pesar de que el Atlético de San Luis se fue arriba en el marcador y siempre estuvo arriba, pues bueno, el cuadro de León vendió muy cara la
derrota, pero bueno, con esta victoria el cuadro de Atlético de San Luis suma ya 13 unidades y pues bueno, siguen escalando posiciones en busca de meterse a puestos de liguilla. Bueno, sería sumamente agradable tener eso en las jugadoras de Atlético de San Luis, ya que han tenido un avance muy bueno. No habían ganado tanto como en este torneo. Sí, sobre todo lo que decíamos desde hace ya varios partidos, que se nota el cambio de chip en la actitud, incluso que se ve reflejado en los resultados que ha tenido este equipo desde que Rigo Esparza tomó las riendas del mismo. Varias jugadoras han coincidido en que hay una buena conexión, una buena sinergia entre el cuerpo técnico que encabeza Rigoberto Esparza y las jugadoras. Muchas de ellas dicen, nos ha hecho creérnosla que podemos estar peleándole a los equipos de la parte alta de la tabla. Ya lo han demostrado con Monterrey, con el conjunto de Tigres. Le sacaron el empate de último minuto al conjunto de Chivas y decían que si no se les daba la liguilla este torneo, aún así ellas estaban contentas con lo que han logrado y que el próximo torneo buscarían no depender de otros equipos, sino de ellas mismas, el poder estar entre esos 8 invitados a la fiesta grande del fútbol femenil. Bueno, y se escuchó el 1-2-3, Atlético de San Luis, todas en una sola voz, extendiendo sus brazos y agradeciendo porque la victoria se quedó en casa. Atlético de San Luis le gana 2-1 a León. Y la verdad, bastante bueno el juego en esta parte final, Jazz. El León le metió ahí segunda, para poder buscar el empate y estuvieron a punto de concretarlo. Sí, ya lo decía Aurora, el conjunto Esmeralda vendió cara a la derrota en esta cancha de del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, donde Atlético de San Luis sumó ya su cuarta victoria. Y me parece, Edgar, que ya tenemos lista en la cancha a Aurora con una de las protagonistas del encuentro. Bueno, Aurora Hernández, vamos contigo, adelante. Sí, Edgar y Jazz, yo estoy aquí a nivel de cancha con Kenia García. Bueno, Kenia, una victoria bastante importante para el cuadro de Atlético de San Luis. Ahí estamos súper contentas y pues primero que nada agradecemos a Dios y a toda nuestra familia, pero gracias a toda, pues nosotros sabemos que la afición está con nosotras, y pero agradecer estos 3 puntitos, todavía nos falta sumar, nos quedan todavía unos partidos y queremos terminar súper bien y pues seguir adelante. Bueno, una victoria que sabe a gloria en la búsqueda de puestos de liguilla. Claro que sí, o sea, pues como te digo, vamos sumando poquito a poquito, pero que lo que queremos es terminar súper bien en la liguilla, o sea, terminar súper bien y seguir sumando. Bueno, tú te has vuelto ya un pilar del equipo de defensa central con todos los minutos jugados posibles. ¿Cómo te sientes tú personalmente? Pues yo me siento súper agradecida con Dios, primero que nada, mi familia y pues también con el profe Rigo, a todo el cuerpo técnico por darme la oportunidad, porque, o sea, a pesar de todo, créeme que le estoy echando muchísimas ganas y ser constante es la parte de ser constante y estar ahí. Bueno, como defensa central, nada fácil meter goles y tú ya llevas 2 con el que marcaste el día de hoy. Me siento súper contenta, o sea, me siento súper contenta porque el primero lloraba de la felicidad y ahorita me siento, te digo, agradecida, siempre agradecida con Dios y con mi familia y pues a seguir sumando. Bueno, Kenia, muchas gracias, ya darle vuelta a la victoria y pensar en Santos Laguna, ¿no? Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, las palabras de Kenia, contenta, Jazz. Me gustó la sonrisa, felicidades. ¡Qué padre! Todo aquel que hace lo que le gusta es exitoso. Y se nota que estas chicas están consiguiendo algo importante, que es creérsela y estar en el lugar que quisieron, que soñaron quizá. Muchas en visorías, desde antes. El jugar en ligas pequeñas, ¿por qué no en la liga escolar? Pero el llegar a la liga profesional femenil, que tiene una historia corta, y lograr estar en primera división no es poca cosa, ¿no? Sí, que ya te lo decía, el siguiente rival de Atlético de San Luis será el conjunto de Santos Laguna, al que visitarán el 9 de noviembre. Será uno de los últimos partidos que tendrán ya en este torneo Guardianes 2020. Ya nos estaban apagando, ¿verdad? Ya decía la de producción, ¡ya tenemos frío! Ya ¿cómo te llamas? ¿Eh? Vas a ver. Miguel, ya Miguel estaba apagando la luz, dijo, ya, cállense todos, ¿verdad? Le antojaste tanto a las hamburguesas de Carl pues, Jr. que dijo, ya vámonos. Mira, y las va a pichar este muchachón. Vas a ver, Mikey. ¿Eh? Gracias a un gran equipo comandado por el buen Fede, Jazz Viramontes, Aurora Hernández en cancha, este que le saluda, Edgar Martínez. Tuvimos el placer de ser los pocos que estuvieron aquí en el Alfonso Lastras, con un protocolo riguroso de seguir usando cubrebocas, de hacer una encuesta, de usar ese gel antibacterial que lo hemos visto en todos lados. Sígalo usando, siga usando el cubrebocas y sígase cuidando, que es lo más importante, para que pronto
seamos más los que estemos en este Alfonso Lastras. Con triunfo del Atlético de San Luis nos despedimos en esta jornada 14 del Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil.